Buenas. ¿Cómo están, che? Buen viernes. Arrancamos. Entramos con elementos. Entramos con elementos. ¿Cómo andan? Buen viernes. ¿Cómo andan, gente? Al ritmo en las minas. Arco. Hoy somos una banda, esto ya empieza a tener clima de banda, que está bien eso, está lo tenía mal acomodado los aires. ¿Cómo andan, chicos? En la era azul, loco, aplauso. ¡Dale, negra! Aplauso grande. Nera, bienvenida. Un placer. Estamos acá con equipo, te diría, este equipo puede andar muy bien. Yo creo que... esto puede ser el primer capítulo de muchas cuestiones donde se arme una banda y salgamos por los pueblos. Total. Sí. El Mucarda se hizo rogar un poco. Orquesta típica. Acá sí. Tenemos. Mirá, el chabón vino la vez pasada. te cuento, Nera, vino el viernes pasado. Y el tipo agarró ahora el camino de la fama. Ah, ¿sí? Mirá vos. Agarró el camino. No le mienta la negra. No, yo no le voy a mentir a la negra. Che, pará que tenía una fama de deudor. Mirá. Estás viendo la estrellita. Mirá, acércate. Metele. Mirá, me dieron estos anteojos. Con estos anteojos, ¿vos crees que yo te puedo mentir con estos anteojos? ¿Vos crees que yo con estos anteojos te puedo... O sea, con anteojos que dicen... Rev con Liggy Paper. Ah, sí, yo confío, ahí confío. ¿Eh? ¿Vos te crees que yo te voy a mentir con esto? Garantía de calidad. El chabón agarró la fama. Después te sigo contando, pero el chabón ahora está subido. Está subido. ¿Sabés qué me dijo el otro día? ¿Viste que él te tira lo del Duna, el Duna? Dijo, che, ¿y un Renault 21, no? Y digo, pará, boludo, ¿qué onda? Me dice, al final uno... Te das cuenta, está todo bien hasta que uno empieza a levantar cabeza, ¿viste? Sí, mirá. Empecé a levantar cabeza. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, ¿a vos? Bien. Como tenía muchas ganas de que sea viernes a esta hora, como no me pasó, o sea, me había pasado antes, pero antes estaba como más nervioso. Ay, claro. Y ahora... A medida que pasan los programas, también nos vamos conociendo, nos vamos aflojando, claro, vamos, claro, encontrándole el swing. Bien. Sabe algo la doctora. La palabra que tiró. El tema la que tiró. La van contando el swing. Gaby, tenemos un montón de cosas hoy. Una bocha. Un montón. Che, vamos a tener entrevista. Así no se puede trabajar nos distraen, acá. Nos están bailando. Así no se puede trabajar. Nos están haciendo una así técnica no se puede trabajar. De distracción. No se puede trabajar mal. Hay mujeres bailando. Claro. Semidesnudas fuera del stream. Es así, lo que se imaginan ustedes. Y nadie acusa nada. Hace un rato, cuando nosotros estábamos afuera, vinieron y dijeron, che, chicos, ¿pueden bajar un poco el volumen? Y ahora hay gente de semidesnuda. Sí, hermano, dijeron, chicos, métanse adentro. Anterior, no. Así del, no se puede. Del programa anterior. Del programa ¿te das cuenta? Anterior. Bueno, listo, ya está. Gaby, ¿cómo venimos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programón. Vamos a tener una comunicación con un grupo espectacular que yo adoro, amo, los vengo siguiendo hace un montón, que son los Cumbia Stars. Es un grupo de Colombia. Vamos a tener comunicación con Colombia. Aguante. Chicos, tremendo. ¿Habrá Unión Argentina-Colombia. ¿Habrá alguien de Colombia en el chat ya? Estaría bueno. Estaba justo queriendo entrar a eso. A ver, vamos a entrar al chat. Mira, negra, tenemos atrás tuyo hay un chat. Mira. Oh, está medio. Mira, aguante la negra, te amo. Dice. ¡Dale! ¡Pum! ¡Mi mamá! ¡Un saludo para mi mamá! Acá te pasa eso. Tenemos la familia, está siempre. ¡Qué equipazo! Bueno, hay gente vamos. Que. Yo estoy poniendo el chat de acá. Sí, esto también, esto mal, porque estar. Esto lo tendría que haber hecho antes. Pero pasaron cosas. Mira todas las cosas que tenemos acá también. Che, el programa pasado estuvo re bueno. La verdad que tuvo un montón de cosas. Hicimos una nota con Miguel Conejito Alejandro. Sí. Que estuvo cantando con Banda 21. Estuvo haciendo el reci con Banda 21. Una locura. Y después también tuvimos comunicaciones. Hasta con Ángelo, me acuerdo el niato que cumplió años, boludo. Ángelo estaba cumpliendo años con una remera de Italia. Sí, porque, qué jugador de toda la cancha. A veces pasa que uno tiene la remera del lugar donde nació, y claro, como tu caso, que como yo, que eres una de los Celtics, porque sí, vos sos escocés, amigo. Escocia. Igual sabés que Venado Tuerto, la mejor ciudad del país donde soy yo. Somos todos como que. Los fundadores son irlandeses. Creo que eran cuatro. Pero bueno, es como que hay una onda con Irlanda. ¿Está chequeado eso? Sí. Está chequeado.
llamada... Pará. Hacer un primer plano a... Así son los escoceses. Así son los escoceses. O sea, amigo, si vos googleás escocés... Ahí está la cara de un escocés, mirá. Boludo. Igual, ¿no? Sí. Keep on watching. Claro, muy bien. Che, y hay algo que queríamos también recordar con, la verdad, con desde un lugar súper lindo. Ayer falleció Lía Cruzet, loco. Lía Cruzet, yo creo, definitivamente, la reina de la bailanta, 2 puntos, Lía Cruzet. Una mujer que hizo un montón por nuestra cultura. Porque es por nuestra cultura. O sea, no es solamente por la música. Es por nuestra cultura y por la posibilidad de esto, de tener, justo estamos dos compañeras que cantan en la movida tropical. Y por las mujeres también. Total. Por la presencia de las mujeres en la cumbia también. Total. ¿Cómo influye, no? A veces tener como estas referencias, ¿no? Tipo, tener como un lugar a donde mirar y decir, che, loco. Esta mujer lo pudo hacer. No, y que aparte sale de lo hegemónico, de lo común. Total. De lo que... Una cosa de otro mundo esta mujer. Hermosa Lía. Bueno, estamos viendo... Che, ¿puedo poner un poquito, sí, un poquito de Lía? Escuchar un poquito aparte. Mirá esto. Es un temón ese. Uy, está alto. Dale, Lía. Lindo, hermoso. Gaby, qué locura, ¿no? También tener una referencia ahí, una persona que marca como un montón de mujeres dentro de la movida tropical, dentro de la cumbia argentina, que marcan ahí como un camino, ¿no? Fue como, para mí fue una, indudablemente fue una época así de quiebre, ¿no? De la música tropical, a fines de los 80, principios de los 90, que aparece... Lía Cruzet y anteriormente Gladys. Claro, obvio. Son como las dos mujeres ahí del momento de la movida tropical que empiezan como a pisar fuerte, porque ya había por ahí mujeres en la movida tropical, pero ellas empiezan como a trascender. Claro, se empiezan a armar, ícono. Empiezan a pisar fuerte. Che, se está escuchando bien, ¿no? Se está escuchando bien, estamos saliendo bien, porque veo como que por ahí con la música, no sé si entraba o salía. Sí. Pero sí, la verdad que es súper importante. Y bueno, aparte tenía buenos temas, loco. O sea, qué bello, me parece un temazo. No sé, ¿se pueden poner ahora? Estamos ahí con me parece, con un tema de técnica. A ver, mirá los videos estos. Ahora no lo estamos escuchando, pero... Ah, bueno, listo. Pero vos mirá la figura, chicos, díganlo. La figura de sí. Claro, sí, no queremos desubicarnos, pero bueno, viste cómo es el Dune. No estaba diciendo nada. La chapa y pintura, para que se entienda. Pero aparte mirá los looks de esa época. No, Gladys tiene uno que parece, mira, solamente le queda bien a ella. Tiene un cepillo rubio acá en un momento, en una tapa de un disco. Ay, está la foto. Es terrible. Boludo, está la foto, hay una foto que es icónica, que es la que están en el programa de Mirtha Legrand, que siempre joden, hacen el chiste con que es tipo los X-Men estuvieron en el coso, que están todos luqueados, que está también Lía, está Pocho la Pantera. Qué grande Pochito. No, esa fue una mesa también histórica. Se juntaron todos. Y aparte ahí, dándoles... Sí, mal, todos los poderes de todos esos es una locura. Pero la verdad que, mirá los looks, aparte de los músicos de esa época. Las camisitas. No, esas camisas brillantes son muy buenas. Clásico. Y también lo que se dice mucho, me parece que es verdad, es que dicen, Lía corrió para que nosotros podamos caminar. Como que también total, es un poco eso, ¿no? Como fueron los primeros en abrir camino total, ahí también. Total. Pero aparte temazos que me parece que había mucha gente, la verdad que me gustaba mucho que cuando pasan esas cosas, que mucha gente dice como, che, este fin de semana, cuando suene un tema de Lía, vamos a estar ahí brindando, levantando la copa. Y había como una especie medio de una sidra, había como una especie de también de medio ritual cervecero. Lindo. Aguante Lía Cruzet, lo más grande que hay.
Y desde acá un saludo a toda su familia y a toda la gente que cuando pasa esto también es como nosotros nos ponemos a pensar desde un lugar por ahí medio egoísta de tipo lo que nos pasa en nuestra vida con ella y qué pasó con la música en nuestra vida, pero digo, después hay un montón de cosas que tienen que ver con la gente que la quiere, con la familia y con todo eso que bueno, que seguramente debe estar pasando un momento difícil, que le mandamos un beso muy grande y que sí, obviamente reconociendo todo el aporte infinito a la cultura cumbiera argentina. Che, tenemos un montón de gente, mira. A ver, leamos un poco. Vamos al chat. Sí. No sé cómo venimos con el sonido. Vamos a ver las urnas. Yo no escucho, directamente creo que no tengo retorno, pero ahí creo que sí. De Colombia, pero dice Patricia Varas, de Colombia. No sé, pero desde Mar del Plata sí. Bueno, vamos, hay gente Mar del Plata. Vamos. Mar del Plata. ¿Y tú sabes Corrientes? Toma Corrientes. Ven ahí que aclaró porque íbamos a flashear que era de zona oeste. De zona oeste. Sí. O sea, pará. Pasa que no sé si ponerme de pie, porque yo nací en Ituzaingó. Pero yo no me crié en Ituzaingó. ¿Me entendés? Ah. Es como si vos nacés, no sé, tipo en Cincinnati. Y vos tenés como una aprecio a Cincinnati, estuviste un día claro, claro. En Cincinnati. Si no, hay bueno. No, pero capaz volví a ver a tu tío de Cincinnati, puede ser también. Yo no tengo pariente en Ituzaingó, pero nací en Ituzaingó. Así que cuando, viste que Mirta se para, yo sí, hago cuando dice Villa Caña. Claro, yo hago como, es medio, la referencia no es tan buena, pero es como cuando te levantás porque por ahí tuviste un problema, que hacés como, no es del todo levantado. Claro, a media hasta. Pero cuando decís, por ejemplo, decís moreno. Bueno, estábamos hablando con gente moreno. Vamos. Ahí sí. Ahí planta Loma de Zamora. Y si decís Loma de Zamora, pero me saco la cara. Mirá. Pará. No sea cosa que en el chat haya alguien de Loma de Zamora. Pará. No sea cosa que hay un audio. Llegue un audio. 11-55-86-11-95. 11-55-86-11-95. Si llega un audio de Loma de Zamora. De la República de Loma de Zamora. Es una república, eso no sabe la gente. ¿Vos sabés que es una república? Sí, bueno, sí, obvio. No es Loma de Zamora nomás. Claro, no. Pero cuando vos nombrás enfrente mío, por lo menos tenés que decir la república. Claro. Y es más, antes era reinado y ahora tiene república todo. Lo único presidente, que... todo. Me gusta que vayamos. Saben de la historia. Me gusta estudiar historia. Claro. Este estudia así como lo ves. Sabe leer todo. Al escocés. Sí, así escocés como lo ves. Vos sos de Coso, de Venado. Sí. Porque nos estamos conociendo también. Tal cual. Estamos conociendo. Sí, sí, sí. Gaby, Mar del Plata, pero ¿dónde naciste? ¿Oriunda vos o Mar? O sea, si yo vos decís Mar del Plata, Mar del Plata. Sí, en realidad sí es raro. Por ahí allá no se sectoriza tanto por barrio. Claro. O sea, podés decir zona puerto, claro. Zona norte, zona sur. Claro. Pero claro. Por ahí no es, no sé. Está bien, pero vos naciste en Mar del Plata. Yo nací en Mar del Plata. Listo. Entonces, Venado, Mar del Plata, Moreno. República del Loma, el Principado. Principado de Loma. República Democrática de Loma. Democrática de Loma de Zamora. Max Rodríguez dice, aguante. Mirá, parate que ya empieza a tirar claves. Porque es máquina este igual, pará. Aguante Lomas, zona sur de mucha cumbia santafesina. Cumbia santafesina. Santa Santa ¿De qué zona de Lomas? Ahora estoy actualmente viviendo por la cancha de los Andes. Ahí va. Ahí nomás, a 3 cuadras. ¿Sos hincha de los Andes? Sí, o... sí. No, para, ¿te parece nomás? Pará. Tengo Lomas tatuado en la cara. No, pará. Tiene Lomas tatuado en la cara. No es lo mismo que puede ser de Lomas Rugby Club. Ah, ponele. Bueno, no, claro, lo sé, bueno. No lo sé. Igual a mí me pasa que ponele con Lomas, yo como que siempre representé más... A mí me representaba más el ser de Lomas igual, sí. No por los Andes. Claro, fuera claro. De, cuando me tatué la cara también fue por sí. Lomas, porque a mí me cambió la vida para mí mudarme a Lomas de Zamora. Claro. Y aparte porque viví todo ahí, todo. Y es... No, este es todo. Es todo, es todo. Olvídate. Cuando me mudé acá, porque antes vivía en Villa Independencia, otro Bien. Barrio de Lomas de Zamora, más como para el fondo. Ajá. Y después me mudé a donde estoy ahora, ahí por la cancha de los Andes, y ahí me hice hincha de los Andes, hace 4 años. No es que... Ah,
Porque estoy ahí nomás. Y pero sí, el club de barrio. Estoy ahí, pero claro. Pará, ¿a cuántas cuadras me dijiste está la cancha? Ahí a 3 cuadras. Ahí nomás. Yo quiero que si hay gente que tiene pruebas de que la negra estuvo yendo a la cancha, porque también estoy yo vivía a 2 cuadras de la cancha de Atlanta y yo no soy Atlanta. Hermano, y no me la doy, porque ahora está muy de moda por la zona de Movistar Arena, decir, yo soy hincha de Atlanta, yo venía acá, antes que esté todo esto, esto era todo campo. Seguí mirando, no. Seguí andando. Pero vos vas a la cancha. Me enamoré, y mirá que yo nunca me importó así mucho el fútbol, sí. O sea, en un momento sí fui a algún otro equipo ahí como, pero mirá, no lo dice la negra. Me dio obligado. ¿Cómo? No, porque me quemo. No lo dice. Pero después no le pasé cabida nunca más al fútbol. Mirá, nada. Y sí. ¿Y qué fue lo que te hizo enamorarte y decir yo quiero venir acá a alentar a este equipo? Empecé a ir por de Cargosa nomás, te digo la verdad. Amigos, empecé a ir, claro, para plaguear ahí. Claro. Sí, olvidate. Y al principio, imagínate que uno de los primeros partidos no sabía ni cuál era el equipo. ¿Quiénes soy? ¿Cuál éramos nosotros? No tenía ni idea. ¿Quién es hoy la figura de los Andes? No sé yo, no, de bien. Nombre sigo sin saber, ¿eh? Ella va a generar. Pará. Yo voy a alentar, no, pero después le empecé a dar posta, le empecé a prestar atención a los partidos, empecé a interesarme, empecé a putear. Eso dije, odiaba yo la gente que puteaba así. Dije, ¿por qué mirá tanto? Lo que me transformé. Y ahí lo entendiste. Mirá lo que me transformé. ¿Qué le pasa? Sí, claro. Y ahora pero ahora por estás los Andes modo, nomás, no lo haría por otro equipo. Te hago una pregunta porque esto me interesa fundamental. Porque cuando uno empieza a ir a un club, uno empieza a querer tener un sentido de pertenencia ahí. Claro. Hay una... Está sonando o vemos la posibilidad de que suene una canción de La Negra Azul en la cancha de los Andes. Puede ser. Para mí hay que empezar a hacer la movida, hablar con algún dirigente o algo. Para que el volumen de la música se nos va muy arriba. Está muy arriba. Pero me gusta porque es la canción de la negra. A ver, el tema de la negra suena fuerte, así sea, por si sí. Si algo no tiene que estar muy arriba, tiene que ser la negra, claro, ahora. No. Pero olvidate. Tenemos que hacer alguna movida para que en algún entretiempo suene. Sonó ya en el entretiempo de los años. ¿Sonó en el entretiempo? Ya, ¿y vos estabas? Seguí jugando. Ese día, pero me mandaron videos, todo. Oh, porque imagínate. Aparte, en el entretiempo ponen canción así clásica, ¿no? Claro. Ponen, qué sé yo, una canción. La canción recién salía cuando la pusieron. Claro. Fue el estreno ahí. No es seguir mirando, es seguir jugando. Seguí jugando. Me morí, me mandó Orne, mi kiosquera, que le mando un saludo, que ella está siempre. Y me mandó un videito ahí que estaba sonando en la cancha. Y mi amiga también me mandaba audio. Escuchaba, tremendo. Tu canción, estábamos así, sonaba de repente. Y estábamos todos recontentos. Bueno. Hermoso. Che, la gente que está en el chat que cuente de qué zona es para ver si coincide con que es algo representa algo cercano a donde está. Mirá el video de la negra. Pará, lo puedo poner de vuelta porque quiero apreciar todo el video de nuevo. Quiero a Sara Eve, la mismísima, la amamos. No te confundas. Un sueño para mí. Negra, este tema, ¿hace cuánto salió? Este tema, si te digo, te miento. Pero más o menos. Más o menos hace 4 meses. Cuatro meses. ¿Dónde se grabó? ¿Eso que estamos viendo ahora, dónde se grabó? Eso se grabó en... Parece una iglesia, ¿no? No, es desconocido. Parece como yo, que a mí no me salen los nombres. Sí, soy un desastre, perdón. Negra, parece un convento eso. Ahí se grabaron muchos videoclips. Es por la Villa 31. ¿Saldías? Ah. Ahí está. Mira. Y lo del fondo, no, de claro. Tal vez en algún momento... Se grabaron muchos videoclips por ahí. Ese videoclip lo grabó el equipo de Magic Films. Ahí va. El Negro Magic, que graba así todos videos de recate y demás. Mirá. Otro level para mí, porque imagínate que yo venía grabando canciones en casa, en la puerta de mi casa. Claro. Todo ahí. ¿Esta fue tu primera producción así a...? Es así. A todo trapo. A todo trapo. Negra, yo lo que te voy a preguntar es, ¿no tenías frío ahí? Porque me parece que estaba como muy... Estaba muy desabrigada, negra. O sea, ahora ya no podemos decir nada que se puede llegar a enfermar, porque capaz que se enfermó a los días que se grabó el video, pero... porque yo la veo. Yo la veo a Sara Eve que está. Y yo en bola. Y la nena en bola. Pero Sara Eve está. No, campera, pero Sara Eve tenía calor. Remera térmica. Andaba con calor porque está embarazada. Claro, ella estaba abrigada por eso. En realidad hacía calor. Era por eso. Che, Sara Eve también.
que un lujazo. La música que hace Sara Bebé, yo me acuerdo hace muchos años, tenía un discazo llamado Puentera, ese sí. Disco. Pero lujo, sí. Mira, si quieren, si quieren escuchar una canción de Sara Eve, no ahora que estamos escuchando a La Negra, no te confunda, no te confunda, seguí mirando. No te confundas. Yo tengo tatuaje histórica. ¿Mirá? Oh, el coso, el tema de Sara. Tema de Sara. Tengo otro tema de Sara y oh. Acá también. No, Panamá. Muy bueno. Che, antes de hacer la canción con ella, mucho antes. Che, ¿y qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo salió eso? Digamos. ¿La canción? Claro. Nos cruzamos en un evento y le mostró todos los tatuajes. Claro, mirá, porque digo, loca, tengo todo esto. Hacemos algo y Sara Eve le dijo, mirá, lo primero que voy a hacer es una medida de restricción. Claro. Te calmás un poco. Yo venía a comprar una coca nomás. Claro. No, ella, yo la había hecho en realidad, esta canción histórica la había hecho en versión de RKT. Ah, bien ahí, claro. Claro. Y había hecho una versión de RKT, bueno, ahí ya me había escuchado, ahí ya sabía de mi existencia, lo compartió bien. Todo, qué sé yo. Y después se dio que nos cruzamos en el evento, ya nos teníamos también en Instagram todo. Y sí, le mostré mi tatuaje igual. Sí, sí, bueno, aparte es una canción que este tatuaje lo tengo yo sola. Hermoso. Claro, pues encima tatuarte el tema, no hay mucho velocidad. Bueno, yo creo que también en algún momento la presencia de La Negra también nos marca un poco cómo se empieza a abrir la cultura, sobre todo la cultura de la música argentina, la cultura de la cumbia, cómo se empieza a cruzar con otros géneros, lo que surge con el RKT. ¿Cómo es agarrar y esto, tener como un momento de decir, che, voy a hacer RKT, voy a ir por acá? ¿Vos venías curtiendo por ahí otra onda, no sé, o más cumbiera de algún tipo, o venías más del palo del rap? ¿Cómo termina ahora La Negra haciendo, no te confundas, tipo RKT con Sara Bebé? Claro, y es que justamente yo venía antes escribiendo cumbia rap, ¿viste? Porque claro. Yo sabía qué hacer, ¿no? No, tampoco planeaba ni lo veía como algo posible ni sí. Real como lo es ahora en ese momento. Había hecho una canción nomás para un evento de mi abuela, porque yo acompañaba a mi abuela que recitaba poesías y eso en algunos eventos que hacía ella. Pero... Pará. O sea, tu influencia artística viene de tu abuela... ¿Tu viejo, ¿hay algo ahí o...? Mi familia igual, ¿todos? ¿Eh? ¿Son todos? Todos, sí, son todos artistas. Si conoces a mi familia, son todos unos artistas. Mi papá es actor, mi abuela también, de mi abuela saqué muchas referencias, de mi abuelo también, de la música, porque ellos siempre cantaban juntos, ¿viste? En los cumpleaños, mirá, esas cosas. Mirá. A mí me da... Aparte, ellos estuvieron separados siempre, y era como el único momento que, no sé... Lo veía cantando, ¿no? Claro, sí. Y después, bueno, mi familia sí, todos. Mirá, y bueno, ahí empezaste ahí a escribir. Sí, mi hermano, que es productor también, él tenía las cosas para grabar todo y de ahí empezamos a claro. Hacer. Hice la primera esa canción para el evento de mi sí. Abuela y que fue, dije, bueno, ya fue, en vez de recitar poesía esta vez me mando un RKT, porque ya estaba sonando RKT. Bien. Y era como que lo que me encontré y dije, claro, esto es... La mezcla de la cumbia reggaetón, claro. Que escuché más o menos eso, entonces fue como, me meto por acá. Y la gran influencia, obviamente, Elegante en ese momento, que era el indiscutiblemente pionero del RKT. Y, ¿qué tipo pandemia, pasado pandemia, más o menos en qué época? Claro. Por ahí, ¿no? Finalizando la pandemia. Cuando empecé a grabar fue en la pandemia, que iba lo de mi hermano siempre, porque... Claro. Nada, no quería estar donde estaba y iba y, todos y los te días ibas grabando, ahí sí. Y metías música. Sí, nos poníamos a grabar y ahí empecé a curtir con él, porque él ya grababa sus canciones y todo eso, pero yo no tenía idea de ese mundo. Y bueno, empezamos así, en todas mis primeras canciones fueron grabadas así en mi casa. Mirá, che, hay una persona que habló un poco de La Negra y dice unas cosas que por ahí son interesantes. Tenemos a Sara Eve que... Sumarme a esta canción porque la conozco a Azul y la quiero mucho, me encanta lo que hace y también me transmitió ella mucho cariño desde siempre y hay una comunicación que tenemos a través de la música. Sí, vi un video de La Negra Azul y flasheé y dije, wow, esto está espectacular y resulta que después de La Negra me inventó este tema, así que estoy súper agradecida. ¡Aguante, Sara Eve! ¡Aguante, La Negra Azul, loco, también! Yo pensé que me iba a sacar el cuero, dije. ¡No! ¡Ah, claro! Mentira, la amamos. Esa turra de Sara Eve. Claro, me va a pedir lo que le debo el otra vez. Para... Hermoso. Pero re piola que le metiste por ahí. Y ahora estás... vamos a tirar esta que a veces pasa, ¿viste? Que es como proyectar
una colaboración o un cruce con alguien. ¿Con quién te coparía meter ahora un tema con alguien? Ahora. ¿Qué les, lo llamamos ahora? Pero pará. Eso, ¿real o soñando? Vamos a hacer así. Bueno, igual vamos a hacer. Todo me lo tomo real. Vamos a tirar. Un sueño y un resueño. Claro. ¿Eh? Ahí va. Un resueño desde ya de Damas Gratis, porque yo siempre fui fanática de Damas Gratis. Ahí va. Y un sueño elegante. Vengo plagueando con elegante hace un montón. Hace poquito comentó. Ahí va. En uno de mis videos que yo hice como si estuviera en un remix de una canción de él. Y nada, a mí me se va el recate y me gustaría por ahí. Y después la cumbia. Es que la magia de las redes sociales es impresionante. Cómo te conecta con los artistas que admirás y los tenés ahí. O sea, es cuestión de tratar de invocarle, viste, a robarlos. Tratar de llegarle por ahí. Después de la cumbia hay un montón también, pero también me parece muy allá, no sé, la repandilla. Como que hay un montón de bandas. Oscar, que me reservan, pero sí, son sueños. Para mí, Oscar Belondi es la voz de la cumbia que más me copa, históricamente. No, mira. Y la banda, aparte en vivo, no solo él tiene una voz preciosa. Obvio. Pero el conjunto de la repandilla en vivo, para mí, es de las mejores. Es de las mejores, porque tiene una banda de instrumentos, suena todo re bien, suena bien en todos lados. Sí, es tremendo. Sí, sí, a mí me copa mucho y el chabón, él es un genio. Es una máquina muy humilde. Siempre además sortea un Duna al final de cada show de él. No, pero eso no es verdad. Ah. No, bueno, me llegó mal el dato, porque me van tirando por acá y... O sea, a mí me parece que te están pasando mal el dato. Me están pasando mal, capaz. Bueno, ¿por qué? No, pero... ¿Por qué? Yo lo tiro y lo chequeamos acá en la mesa. Porque va a generar que después la gente de Mar del Plata va a tocar la repandilla. Va a tocar y la repandilla. ¿Y dónde? ¿Dónde? Y van a decir, no, me voy en remis y total a la vuelta vuelvo en el Dunita. Una estafa, te vas manejando. Una estafa. Pará esto, Gabriela. Te das cuenta, no, un desastre. Están haciendo estafa acá en vivo. No, terrible. La gente en el chat, si engancharon alguna estafa más en la que esté metido Cucarda, tiene un denuncio. No digan nada, hábleme a mí y arreglamos. Celeste Paradiso dice: vamos, negra, espectacular todo. Me encanta el programa. Temón y videazo, no te confundas. Dice, y tiraba que fue evidentemente en Saldías. Sí, confirmado. Che, y vos esta semana también, Gaby, estuviste sacando cosas con vallenato y estás como la gente de allá de Colombia está on re fire. Loca. Sí, está on fire. ¿Qué hiciste esta semana? Hace como 2-3 semanas atrás grabamos con unos grupos que son de acá de... Un grupo de acá de Argentina que interpreta cumbias y vallenatos, como le diríamos nosotros, que son ritmos folclóricos tradicionales de Colombia y los hacen muy bien, son una masa. Los chicos tienen mucha data, curten el género muy, muy bien. Bien. Y me invitaron a hacer, están haciendo una serie de colaboraciones con distintos artistas y me llamaron para hacer una de ellas. La primera fue con Joana Rodríguez, me invitaron a mí. Y después van a seguir con otros, que yo ya lo sé, pero no voy a spoilear, obviamente, porque no es mi grupo, así que no. Pará, Cucarda, no levanté la mano, boludo. Bueno. ¿Te llamaron? En TikTok vi que Joana está No me llamó nadie. A Joana le invitaron, lo de la que Junta estaba cantando vallenatos sí, ahora. Sí, la Junta Vallenata se llama el grupo. Muy bueno. Sí, vamos a hacer, nosotros no nos han llamado todavía a Cucarda y a mí. ¿Para la Junta Vallenata? Sí, ¿a qué te llamaron? Me mandó un mensaje. Ah, quedaste afuera, ya está. Pero bueno, lo voy a decir, amigo. Te cae el día ese y te meto un temita a vos. Igual yo voy a hacer el asado, no voy a cantar. No, lo pusiste mal, Cuca. Se puso mal, ahora vamos a hacer, lo vamos puchero. A llegar. No, pará, boludo. La Junta Vallenata Loma. Claro, ahí está. La Junta Santafesina hay que hacer. Hagamos cumbia y barrio. Cumbia y barrio, tipo una cumbia de tu barrio. Una cumbia de mi barrio, una cumbia de mi barrio. ¿Pero cómo? ¿Qué sería del barrio? ¿Que tenga el nombre? Una que suene en tu barrio. Una que tengas ahí. Escuchá, está sonando la repandilla. No sé si se dieron cuenta, ¿eh? Para, a ver. A ver. Tengo el oído calibrado. ¿Lo invocaste, eh? No, ahí no. No, pero ese ya se fue. Ah. A ver. Ahí, bueno, era un ratito. Yo estoy escuchando la AM acá, por eso. Sí, estoy escuchando el partido de Banfield. ¿Podemos tener actualización de deporte?
Sí, ahora vamos y... ¡Gol! Ahí pa... Hola, es similar, busca, no estafa, estafas y... y apuesta deportiva. Apuesta deportiva. Está haciendo apuesta. Igual, si alguien en algún momento... Así, a todo quiere, man y pie, a todo quiere traer pie. Algo, nosotros... No, pero bueno, vamos a estar viendo. Che, no, pero ponele... Hay que encontrar algo. Hay que hacer el mapa de los barrios. El mapa de la zona, ahí yo en un momento, cuando me vine de acá a Buenos Aires, me llamó mucho la atención. Sí. Porque en Santa Fe, por ejemplo, en Santa Fe se escucha santafesina, donde vivo yo un poco más de cuarteto, claro. Pero en general todo santafesino. En Córdoba cuarteto, viste, cada provincia tiene su sí, género. Sí, sí. Pero acá en Buenos Aires lo que me llamó la atención es que está, pues, en zona norte todo colombiano. Sí. Zona sur, todo santafesino, que máquina. Claro. Ahí la negra puede confirmar igual. ¿Confirma la negra? Confirmo, pero también dice que no. Es muy, el otro día me bardean porque dicen, ahora la negra está haciendo sonar cumbia de verdad en zona sur, por fin, no sé qué. Porque dicen que acá somos solo santafesinos igual en zona sur. Ah. Pero no es tan así. Para mí que hay partes que no conoce la gente. Porque bardean, viste, como que en zona norte... Hay una gana negra ahí que no me voy negra, a sumar a esa. No cagalo me subo a pedos. Pará, no. Además, ahí no me subo. Ahí hay un bardo a la cumbia santafesina. ¿Qué están flayando? Sí, mirá. Sí, también, porque se reapropian de la cumbia como si fuera que estamos en Santa Fe. Claro, ¿cómo Loma? Es? Evelyn Gaetano dice Loma. ¡Eva Loma! Dale. Saludo para la Eve, mi amiga. Le mando un beso muy grande a la gente. Che, tenemos audios en algún momento. Si lo quieren mandar, sí, 11-55. Sí, ahora vamos a ponerlo en el graf. Ah, está siempre está en el graf, boludo. Yo siempre flasheo bueno, de que hay que poner. Ah, pero está, es lo que está en rojo. Es lo que está es en lo rojo. Que está con los colores de los Andes. 11:55. Con los colores, ¿verdad? Mirá, ¿verdad? Loma, ahí está Loma para en la todos negra lados. Le los colores, es ahora verdad. Vas a ver Loma en todos lados. 11:55, 86, 11:95. Moreno, a ver, yo estoy pensando, ¿a quién tenemos? Oriundo de Moreno. Oriundo, no sé, pero vivía Huguito Flores por ahí. Huguito Flores. Morón. Macaco. Mirá. Ah, mirá. Morón, que se, creo Macaco que era. Resonaba, o Macaco decía, aparte resonaba. Morón, cuando hacía, antes de hacer la canción, Boca, yo te amo. Era Morón, yo te amo. Claro. Era claro. Era esa. Estoy pensando. Va, yo dije que era Macaco, era Morón, capaz que Macaco. No. Ahora no sé. Llama Macaco y dice. Estafa. Claro, dijo esto. Y yo no sorteé ningún duna. En zona oeste igual está. En zona oeste está todo lo que es Oscar Belondi, digamos. Así, Oscar, todo eso que decía, es todo por ahí. Claro. Oscar, todo zona oeste. Más abajo creo que Moreno. Pero yo quiero saber. Estoy mal representado de Moreno, boludo. La gente, bueno, me dice. Pero para vos dijiste que era de Ituzaingó. Yo nací en Ituzaingó. ¿Y Ituzaingó? Ituzaingó, yo no respondo. Pero no es Moreno eso. No, yo no respondo por Ituzaingó, amigo. O sea, no, ah, no, listo, no. Está bien. Es yo quería que, quedarme tranquilo. Es como que vos respondas por un uno. Vos no respondés por un uno. Respondés por los dunas. Claro, yo respondo por los dunas. Que son parecidos. No por el Fiat Uno. Pero ahí no está, es lo entendí. Mismo. Sí, es verdad. No eso. Es lo mismo, no es lo mismo. No, son radiadores distintos. Tienen sus cosas, viste, como todo. Y en Mar del Plata, que oriundo de Mar del Plata. Oriundo de Mar del Plata. Músicos. Músicos marplatenses. Músicos marplatenses. Vale todo. Vale todo. Juan Antonio Ferreira. No, la Jaff no sé dónde era. Piazzolla, pero bueno, no tiene nada que ver Piazzolla. Con la música tropical, pero bueno. Piazzolla igual, muy bueno. Piazzolla, sí. Astor Piazzolla. Bien. Mar Plata, no sé qué era Mar Plata. Sí, es Mar Plata. Era tipo reporteño o alguna cosa así. No, ¿mirá? Sí, yo tampoco. Yo también flashé. ¿Eh? Como hace tango, tenemos dije de ese porteño. Tenemos una estatua ahí enfrente del casino, que está el Astor ahí tocando el bandoneón. Yo tengo que, voy a googlear, boludo. Si hay algún músico de cosas, porque quiero sí, ponerle, buscá, pues, quiero ponerle si, músico. Y mientras tanto, negra ahí de zona sur, de Loma o de por ahí cerca, ¿conocí la a alguno? Azul. Listo. Igual ya con ese vale, pero puede agregar otro más. A ver, para. Que se haya. Sí, que sea como de ahí. O que sea, claro. Tengo uno, pero está funado. No, ese no. Empezaron ese sacalo. Salí. Músico, mirá, encontré no, músico. ¿Sabes que no sé? No me estoy acordando. Yo conozco, pero más Sarandí por ahí que estaba. ¿Quién? Y el Banana cuando vivía ahí. Sí. No salió de ahí, pero sí, bueno, sí, viví sí. Ahí. Pará porque me voy a sentir re mal, voy a buscar. Tengo. Dale, tranqui. Escuchá. A ver. No, esto es muy bueno. Músico de Mar del Plata. A ver.
quiero escuchar. Tengo música, tengo cantante. A ver si la saca. A ver, dale, va con pista. A ver si la sacan. A ver si estudiaron la semana. A ver si estudiaron los chicos en la semana. Porque ustedes están ahí, tenemos que conseguir premios. Este programa necesita premios. Sí. Necesita. Tenemos, ahora tenemos cartelitos y cosas. A ver, digo, temazos. Ahora se van a usar. Ya lo vamos a. Una primicia. Pero a ver si la saca. ¿De qué rubro música? Tropical. Con eso, aparte con la palabra tropical, ya te sitúo en una época. Tropical. Bueno, sí, tenés razón. Canción muy pegadiza. Ella interpretó una canción muy pegadiza que tenía un acorio. Ah, era de las canciones con corio, con indicaciones. Cuando los trends de TikTok eran un acorio. No es con indicaciones, perdón. Con indicaciones es tipo el meneíto. ¿Qué te dice? Ahí, abajo, claro. Arriba. Eso con indicación. ¿Este tenía acorio? No, esta tenía un acorio. De hecho, ella cantaba. A ver, capaz que el chat, no sé si lo va a sacar. Pero ella cantaba con dos o tres bailarines. Por lo general eran dos bailarines. Mirá la grata que está tirando el doctor. Sí, no estoy... Y hacían un pasito muy característico. Ella ahora no se dedica a la música. Trabaja en los medios. Pero además es una empresaria del mundo textil. Marisa Bali, la cachaca, papá, la cachaca. Claro, ahí va. La cachaca. Marisa Bali. Mar del Plata. ¿Había que adivinarlo en el momento? Ven, negra, tuviste rápido. Era el primero que tiraba. Justo estaba buscando cantante de Loma de Zamora y no me apareció me ninguno hizo al final. Sí. Pará, me dicen acá, mirá, me tiran acá. El mono de Capanga es de Loma de Zamora. Ahí está, mirá. ¿Por qué a mí no me aparece nada? Pero él es hincha de Quilmes, hay que decir todo. Sí, vive. Portate bien, mono, ¿qué onda? Claro, mono, ¿qué pasó? Fue con Loma. Llamalo al mono de Capanga ahora. Yo lo tengo en WhatsApp. Tira, Háblale que viene. Si lo tenía. Yo decía, negra, mandale ya un audio. Llamalo. ¿Cómo que sos de coso y que sos de... Es hincha de Quilmes, se murió todo. ¿Qué onda? Ah, bueno, también Zona Sur. Me ponen entre paréntesis. Lo cual me hace dudar. Hace dudar. Yo no voy a comprometerme con esta información. Si no está seguro Google. Es como que te diga, Oscar Belondi, como me dijiste, Oscar Belondi de Ituzaingó, como para allá. De zona oeste. Puede ser. Ituzaingó, Padua, tipo Merlo, Paso el Rey, Moreno, no sabés. Tipo, más abajo. Me dicen, Sandro. Y le ponen Banfield-Lomas. Ah, bueno. Porque en esa época, viste que explicábamos lo de la República. En esa época no estaban definidas. Hubo parte que se conquistaron después, digamos. Tiene razón. Banfield estaba con Colón. Claro. Era época son de Colón. Colonizadores. Claro. No, lógicamente. Por eso quedó hincha de Colón en Banfield. Nada que ver con la música, pero el Diego era de Loma de Zamora, Fiorito. Listo, negro, ya está. Ya gané. Ya gané. Y si hay un... me voy a poner... No se vale, así. No, pero no te vayas, nera. No, pará, nera. Ya está, se murió todo. Chao, se fue la nera. Caía con ese gané todo. Pero y aparte, perdón, para esto me tengo que poner la gafa porque es muy como... Dale, rim. Hay que poner cierta seriedad. Cierta seriedad. Aparte, si hubo una persona que era un alto cantante, era el Diego. El Diego era recantado. Cantaba bien. Tiene un video cantando un tango. Y tiene uno cantando Voy a olvidarme de mí también. Ya hablamos de esto, amigo. Lo hablamos de esto, sí. Tenés razón, me voy, ¿sabes qué? No. Se calentaban todos. se iba yendo de a uno. Bueno, no tiene nada que ver con la música, pero el Dibu Martínez, chicos, nació en Mar del Plata. Aplauso para el Dibu, loco. Vale también el Dibu. Aplauso para el Dibu. Porque sin el Dibu no estaríamos acá. No estaríamos acá. Pero el Dibu es el Diego. El Diego es otra cosa. El Dibu, bueno, pará, hice un coso, bien Abu, así hablando bien. A la gente. Nah, capaz que hiciste una cosa. Comunicador. Hice un posteo hace unos días en mis redes, @ Agustín Gerón en Instagram. Ahora vamos a pasar el Instagram de cada uno. Vamos a pasar el chivo. Y hice un posteo con muchas canciones que cantó el Diego. Cantando tango, cantando... Tenía un bozarrón, Diego, sí. Pero por Dios. Y afinaba. No, afinaba. Afinaba. Che, hablando de cantar, usted... acá me voy a poner serio.
Uy, yo no vino. Sí. Y, no, esas cosas no. No, no. Me voy a poner serio con el cosa así. Hay música, vamos a cantar en algún momento. ¿Van a cantar en algún momento? Sí, puede ser, no sé. Vamos, vamos, pará, pero vos la arregla. ¿Arreglaste vos la puerta? La verdad es que no me convence mucho el... Y hay que ver si la gente en el chat pide ese lado de vainilla. Si me traen el dulce de leche para la próxima, les canto. Bajando data. Se pudrió. Porque aparentemente, yo le voy a contar a la gente que no sabe. Porque claro, si no, viste como si está tirando un dato. Y acá, en Diego Stream, no quiero meterme en temas comerciales. Me arrepiento. Chau, está chicos, bien, perfecto. Nos vemos. Yo te salgo con otro. Pará, tengo un ping-pong. Adiós, para no la hables de marca. Adiós. No hables de marca. Adiós. Hay un helado que está dando vuelta que... Para mí está... A mí me gustó. Chao, listo. No, a mí me gustó. A mí me gustó. Me voy. Bájate. Me voy. Sí. Pará, negra, vamos a ir ahora a una columna de Gaby que vamos a hacer, pero pará, me están pidiendo que vos cantes. ¿Vos qué trajiste, una pista? ¿Tenés pista y vas a cantar? ¿Eso es verdad? Uy, se enojó. Pará, boludo. Sí, porque la verdad te zarpaste. Yo no quería decirlo así, pero... No era esa la onda, ¿viste? ¿No va a venir más? Claro. Me vienen a hacer cantar. Yo dije que acá venía a hablar. Perdón, no. Claro, venía a declarar nomás. No, pará. No, listo, bueno. Tomamos el programa. Ahora sí. Seguí mirando. Si se ofendió, yo voy a hacer a partir de ahora el programa así. Está bien. ¿Está bien? Me encantó. O sea, no tengo los auriculares por si quieren decirme alguna información importante. Ahora sí tengo los auriculares por si quieren repetir esa información importante. Negra, ¿te haces un tema? Y yo voy a estar así, voy a estar acá así. Pará, boludo, estoy viendo. Pará. Aparte, lo que va a quedar bueno es para el clip. Para el clip va a quedar bueno. Un poquito más así, amigo. Sí, mirá. Porque aparte lo que va a quedar como muy piola, porque cuando te hagan el encuadre del clip, viste que te cortan el coso, sí. Va a quedar re cheto con esto. Así, atrás, ¿no? Bueno. Porque van a decir, alto equipo de diseño gráfico tenía. Claro, metido. Está todo armado, vale. Pará. Con el plástico ¡Ojo! Che, no faltemos el respeto, que eso es... Malena, acá, porque, Malena Producciones. Es ingeniería porque, eso. Pará. La rompió, mirá lo que hizo. Boluda, porque, de este lado, que tiene otro mensaje, va a ir en cumbio y hoy en menos. Claro, no se nota espectacular. Obvio. Vos decís, mirá, qué bien. Y de este lado... Es como la persiana, cuando se rompe la persiana, claro, y te queda la canaleta ahí, y vos decís, ¿cómo tapo esto en casa? Bueno, que en realidad eso es una persiana. Y es para agarrarlo de acá, porque mira, también se ve la cinta, si no... Listo. No me quemé, bueno. El collage. Negra, ¿estás para cantar? Sí. A ver, pará. Creo, ¿cuál no es el te- cuál es, ¿qué tema vas a hacer? Viene Insolenta. Ahí está, insolenta. Listo. Está, bueno, está que la... Que me bardearon... La negra. La negra azul va a ser insolenta. No escucha la pista igual, ¿eh? No escucha. Y si no escucha la pista, esto no. Escucho va... muy atrás, muy bajito, súper bajito. Que acá hay un. Sí, acá hay un. Ay, ¿por qué no me avisan? Un pedal de acelerador, sí, mira. Mira, era fácil al final. Ahí a ver, está, mira. Ahora sí. Me voy a poner los anteojos de la verdad, disculpen. Desde Loma de Zamora. Listo. A la musiquita, vuelvo un poquito más. Dale. Mira que probé con otra cama y sentí frío por la madrugada. Mira que probé con otro beso, nada es parecido con lo nuestro. Mala ya que me dejes tan sola, cajeteándola hasta cualquier hora. Yo pensé que era un turrito honesto y resulta ser igual que el resto. Y yo que por no lastimarte no hacía ninguna, me quedaba esperándote en la noche hasta la una. Le pregunté a la luna qué pasó entre vos y yo, porque me ilusionaste si pa' mí no era tu amor. Me dice que te olvide, que lo convierta en canción, que no tiene sentido comprender esa traición. No sé si estoy flasheando en la ceja que me pegó, que me hace recordar aquella noche de calor. Dale. ¡Ali! Desde Loma de Zamora, la negra azul no se enamora.
Ey, ey, ¿cómo estás? ¿Te acordás de esas noches en que perdíamos la cuenta? Por tus labios vos hiciste que yo al otro le mienta. Es que hay algo en tu mirada y tu cuerpo que me tienta. Morocho maleducado, me pusiste insolenta. Decime cómo hacer para olvidar. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ando bandida y no me quiero enamorar. ¡Bravo! Mira que probé con otra cama y sentí frío por la madrugada. Mira que probé con otro beso, nada es parecido con lo nuestro. Mira que probé con otra cama y sentí frío por la madrugada. Mira que probé con otro beso, nada es parecido con lo nuestro. Agarrá la viola ahí, tirá, tirá. Nada es parecido con lo nuestro. ¡La negra azul! Ey. Y desde el lomo de Zamora, la negra azul no se enamora. Oh. ¡Vamos, negra! ¡Ay, negra! ¡Mira ahí! Pará, pará. Con los anteojos, la verdad. Ah, qué temazo, boludo, con los anteojos, la verdad. Oh. Oh. Este tema desbloqueó esto, mirá. Desbloqueó el cartel de Arco. No lo había podido levantar todavía y salió Arco. Es como en el jueguito cuando vas desbloqueando cosas. Claro, sonó el tema de la negra y se habilitó este así, boludo. Claro, cayó como... Empezó a caer tipo pluma. Se le firmó el 08 y lo pude levantar y mostrar. Sí, y van a... Y en algún momento tiene que haber acá... Yo puedo hacer palmas, boludo. Ahora puedo meter un temita ahí, a ver si pinta. Gaby, vos tenés una columna para hacer, sí. Porque este programa... Aunque ustedes no lo crean, no es aparte, todo joda. No es todo joda, no es gente. Hay gente que recién estaba gateando acá. Acá para sacar. Hay gente que estaba gateando acá, loco. Camino. O sea, hay gente que estaba gateando. Hay gente que cuando nosotros llegamos, estaba haciendo quilombo, bailando semidesnudo afuera. Y ahora hay gente que está gateando acá. Gente. Y hay gente que quiere laburar seriamente. Gente, acá. denle like al video de coso de DirecTV, porque esta gente se ha quedado sin laburo. Claro. Porque están haciendo cosas que no están buenas acá. Indebida. Y la que va a hacer algo que está bueno porque tiene contenido es Gaby. Bueno, chicos, hoy venía a traerles, vamos a tener en instante nada más una comunicación, como les decía hoy al comienzo, con un grupo, los Cumbia Stars, un grupo hermoso de Colombia, que hace cumbia colombiana. Y quería hablarles, a mí me gusta abordar los ritmos desde su historia, ¿no? De conocer un poquito de dónde viene cada ritmo nuestro de Latinoamérica. Y es el caso de la cumbia. Hoy quería que hablemos un poco de esto. ¿Cuánto saben de la cumbia? ¿Cuánto han escuchado de cumbia? De cumbia, hablemos de cumbia colombiana, por ahí el origen. Yo no. Me comió la tarea del perro, pero acá el amigo me trajo la fotocopia. Me dijo que él iba a imprimir la fotocopia. Yo la verdad, y sabés que ahí, para mí, yo siento que escuché bastante, más que nada por el trop y eso. Sí. Pero vos sabés que fui descubriendo que mucha de la cumbia, yo pienso que es colombiana, en realidad es de México. A mí me pasó lo mismo el otro día, sí, claro. Que me decían, no, pero ese tema es una cumbia mexicana. Pero acá le decimos como colombiana. Para nosotros colombiana, no sé. Le decimos a todos. Claro. Sí. Tal cual. Así que no te sabría decir bien. Sé que claro. Aniceto Molina, Andrés Landero, La Sonora Margarita, creo que esos sí son de... Sí. Hay un par ahí que son de Colombia, pero creo que podemos aprender bastante todavía. Por favor. Sí, obvio, ¿no? Es que la música colombiana, la cumbia colombiana es extensísima y aparte hay diferentes tipos de cumbia, como acá pasa con la cumbia norteña, la cumbia santafesina. Bueno, vamos a hablar un poquito brevemente. La cumbia nace justamente en las costas del Caribe colombiano. Y es uno de los tantos ritmos, como ha pasado con otros ritmos latinoamericanos, que tiene su origen, es por el encuentro de tres culturas. Mira. Ubiquémonos en la época de la colonización, la época en que llegaron los españoles al continente americano, y se van a encontrar con los indígenas, los nativos que vivían ya en estas tierras americanas, precisamente en las costas del Caribe colombiano, que ya tenían, por supuesto, su forma, su vida, sus formas de expresarse a través de la música, y ellos van a aportar dos instrumentos principales, que son las maracas, que marcan el compás, marcan el ritmo,
Y por otro lado, las gaitas, que no son esas gaitas, no son las escocesas, por ahí cuando uno habla de gaitas, claro, lo primero que se le viene... No, cuando uno habla de escoceses, lo primero que piensa es en cucar. Traen un escocés y no hablan de gaitas, al final. Claro, está bien. Vamos a dejar pasar. Pará, no te enojes, no te vayas. No, bueno, esta lo voy a dejar pasar, te lo voy a dejar pasar. No hablamos de esas gaitas escocesas, que bien las conoce Cucarda, sino las gaitas colombianas, que son como una especie de flautas largas, que se soplan, son instrumentos de viento. Eso sí suena como si uno se quisiera poner a pensar cómo es la sonoridad de las gaitas, podría llegar a asemejarse a las quenas de nuestro norte argentino, una sonoridad medio así. Ya lo está buscando. No, pensé que tenías el sonido de la quena que iba a hacerlo. No, sabes que lo estaba buscando acá, pero no tengo el preset. El sample. Cosa. No tengo el sample. Para la próxima se lo para la próxima. Me lo voy a estudiar bien. Es la columna de Gaby, ¿lo podés hacer para la próxima? Amiga? Sí, dale, la próxima lo traigo. Por el otro lado, además de los indígenas, también estaba el aporte de los africanos. Cuando uno habla de África, habla de lo afro, seguramente lo asociemos a lo rítmico, a los tambores, a esa característica negritud que le aporta a la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, toda la oleada de inmigrantes esclavizados, de africanos esclavizados que habían traído los españoles, se empiezan a encontrar con esos instrumentos, esas formas de expresión de musicales de los indígenas y se empieza a mestizar, ¿no? La música nativa del aborigen con la africana. Y la tercer pata de esta trietnia cultural que da origen a la cumbia colombiana es el aporte del español, el aporte del blanco, el aporte del hombre blanco, sobre todo en el idioma, ¿no? Porque de hecho todas las cumbias que nosotros cantamos a lo largo y a lo ancho del continente son de idioma español. Claro, claro. Entonces, el aporte del idioma español fue como la huella blanca que ha dejado, ¿no?, el conquistador en esta música. Después, esto, bueno, van a pasar muchos años, imagínense que estábamos hablando del 1500 aproximadamente. Uh-huh. Van a pasar muchísimos años y en la década de 1940 va a empezar a pasar algo importante en la cumbia colombiana, porque empiezan a aparecer un montón de músicos, compositores colombianos como Lucho Bermúdez, Clímaco Sarmiento, Pacho Galán, que van a empezar a transformar esa sonoridad roots o esa sonoridad bien folclórica, claro, que le daban las gaitas, los tambores, y la van a empezar a transformar como una especie de big band de jazz, porque van a incorporar clarinetes, trompetas, trombones, saxofones, contrabajo, timbales. Van a empezar a cambiar estructuralmente los instrumentos, ¿no? La composición instrumental de la cumbia. Y ahí es cuando la música, la cumbia colombiana, empieza a trascender fronteras, porque ya no es propia de Colombia, no es solamente un ritmo folclórico de Colombia, sino que empieza a colar por fuera de Colombia, porque empieza a ser súper atractivo. En esa época, encima, estaban muy de moda las orquestas, que las orquestas de jazz, las orquestas de tango. Entonces, todo eso llamaba la atención, y sobre todo a las clases sociales más altas. Que chicos, es impresionante cuando uno se pone a buscar las raíces de nuestra música popular, ¿no? Como lo popular del pueblo. Gran parte de ellos, te diría que casi todos, son originarios de contextos humildes, de contextos pobres. Claro. Todo nace de esa necesidad del oprimido, del invisibilizado, a elevar la voz a través de su música. Y después, bueno, se empieza por ahí a transformar, a maquillar de otras maneras y empieza a colar a estratos sociales más altos. Mira. Así que esa es un poquito brevemente la historia de dónde nace. Viola. O sea, tiene estos tres colores la cumbia colombiana: el aporte indígena, el aporte africano y el aporte del español. Vamos. Y es una música que se escucha, se siente a eso, ¿no? Sí, ese sí, color. Sí. Aparte, estoy medio flasheando con distintas cosas van armando como el guiso, ¿me entendés? Y después sí, termina bajando así. Y por ahí estaría bueno como empezar a escuchar algunas cosas bien, bien viejas. Yo traje algo. ¿Sí? Ya que dijiste eso, que me estaba olvidando, que no sé si Andy lo tenemos. Como no podemos pasar todavía, le contamos a la gente, todavía tenemos unos temas con los derechos de algunas canciones, uh-huh, y algunas cosas. Pero traje para que escuchen y para que veamos una producción mía que hicimos en homenaje a las orquestas de música tropical bailables, que es una canción que se llama Mi Tierra Colombiana, que tiene un videoclip. Lo traje para que vean más o menos y escuchen cómo sonaría. Ahí está, con una orquesta. Che, qué buena banda, loco, ahí, ¿eh? Sí.
y músicos marplatenses. Y Gaby que canta, bueno. Y atrás está toda la orquesta. ¿Dónde es eso, Gaby? Eso es en el Muelle de los Pescadores, que nos prestaron el lugar. Por el encanto de tu palmera, Colombia te quiero. Ahí está, por la dulzura de tus mujeres, Colombia te quiero. Y ahí, Gaby, todo lo que es, por ejemplo, que estén todos de traje, todo eso es un poco como se usaba en esa época también. Claro. Un poco rememorar eso, fíjense que los pisos del salón son todos de madera, como antes, ¿viste? Era claro. Una cosa media de salón, música de salón, era muy paquetona. Sí, total, total. Ahí cuando ya se transformó, por supuesto. Claro, esto ya sería con el salto del folclore así bien folclórico a algo más sí, para ir a bailar. Tal cual, sí. Claro, porque vos pensás también en contexto de estas movidas en esas épocas, en las épocas de las Big Band y todo. Mover todo esto era un presupuesto súper grande entre instrumentos, la movida de los lugares. Digo, no es que tipo podías agarrar y armar una Big Band en el fondo de tu casa y armar tipo una conga ahí con dos tachitos. Claro, no, te tenías que juntar entre varios. No, tenías que hacer todo eso. Por eso también eran las clases altas las que podían tener el acceso a esas cosas porque realmente era toda una movida muy, muy grande. Obviamente que después esas canciones nacen en esto que contaba Gaby, como en contextos, viste, de cocina, de estas cosas que son en contextos populares. Pero después para hacer todas esas movidas. Bueno, en esa época fuiste algo muy interesante que me hiciste acordar. Lucho Bermúdez, ajá, el compositor colombiano que les decía hoy, fue creo que fines de los 40, no me acuerdo bien el año, vino para Argentina a grabar con músicos de acá. Eso claro. Fue una cosa espectacular. Él no se trajo toda su orquesta, porque imagínense, es una locura. Mm. Él se trajo como huella digital de su música, nada más y nada menos que su cantante, Matilde Díaz. Mirá. Ella fue la única que lo acompañó a Lucho Bermúdez a dirigir la orquesta y a llevar, bueno, a cantar sus composiciones y a grabarlas acá en Buenos Aires. Eso fue una nota espectacular, ¿no? Como vino en esa época un musicazo como fue Lucho Bermúdez a grabar con músicos de jazz y de tango argentinos. Imagínense hermoso. Qué difícil también, porque como argentinos que somos, no tenemos ese sabor colombiano. Quiérase o no. Obvio. Sí. Como imagínate que nosotros traslademos un ritmo nuestro. Sí, una chacarera allá, ¿viste? Allá, no va a sonar igual. Una RKT, claro. Bueno, chicos, pero para que nos cuenten mejor los Vamos. Propios protagonistas, creo que ya tenemos en comunicación a los Cumbia Stars. En realidad son dos de sus integrantes. Ahí están. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Cumbia Stars! Hola, ¿cómo andan? Juan Pablo Acosta y Cristina Escamilla, o Escamilla, le diríamos acá nosotros los argentinos. ¿Cómo andan? Hola, hola. Bueno, por acá desde Medellín los saludamos a todos hasta el sur de nuestro continente. Muy contentos de estar compartiendo. Estábamos escuchándolos un poquito todo lo que venían hablando de la cumbia, de Lucho Bermúdez, de cuando viajó a Argentina a grabar allá con músicos locales. Así que bueno, súper emocionados que esta revolución de la cumbia esté viajando por toda Latinoamérica y el mundo. Y con la orquesta de Eduardo Armani, Gaby. Tal cual, con Armani y había un director más, ¿no? Había uno también bastante reconocido, no me acuerdo el nombre. Pero sí, eran musicazo y qué difícil, qué todo desafío, ¿no? Para Lucho Bermúdez en ese momento. No, trasladar su música a músicos de acá, de intérpretes argentinos, pero me gustó la huella digital ahí que de su música que se la llevó a su cantante, a Matilde. Que vieron que las voces, bueno, Cristina como buena cantante también sabe que los cantantes somos como únicas para eso, no por desmerecer otros instrumentistas, pero es difícil, es muy difícil suplantar las voces de un grupo, ¿no? Sobre todo cuando la música llega a posicionarse con un color y con un sonido vocal, ya la gente, eso queda en el imaginario colectivo de la gente, en el sentir y en el vibrar de la gente, así que cambiar un poco esos sonidos a veces es un poco complejo, así que los cantantes tendemos mucho a marcar un sello representativo en la música que sea grabada. Totalmente, coincido en eso. Y quería, ya que ya tenemos esta comunicación preciosa con ustedes, que están en la cuna de la cumbia, quería preguntarles cómo ven, cómo sienten, cómo están viviendo todo este oleaje de cumbiamberos a lo largo y ancho de Latinoamérica. ¿Cómo se sienten ustedes colombianos que muchísimos países latinoamericanos amemos y hayamos hecho propios este ritmo que nos corre por las venas?
pues para nosotros yo creo que hace parte muy importante de la misión también de los Cumbia Stars, ahorita sobre todo con el lanzamiento de nuestra más reciente producción, que es la Cumbia Une a Latinoamérica, que un ritmo colombiano se haya expandido tanto por todo el continente, que cada país haya hecho propio, lo haya hecho suyo, haya entregado su parte de su instrumentación y de su cultura para comunicar sus sentires y sus raíces a través de un género que nace en Colombia. Siempre me gusta decir, nos gusta decir que ya hoy no hablamos de una cumbia colombiana, sino que hablamos incluso de una cumbia latinoamericana. Así que en este momento de la vida donde tenemos cada vez más situaciones que nos separan, yo creo que la cumbia sí es una raíz que nos une a todos los latinos y a mí particularmente me emociona muchísimo ver cómo la gente cada vez más se apropia de nuestra cumbia, se apropia de verdad de este sonido y además nos sentimos súper identificados de este género que nos valga la redundancia, nos identifica y nos muestra ante el mundo como latinos y como hermanos. Yo creo que eso es algo muy valioso. Sí, Gaby, además que lo hemos experimentado, o sea, eso fue lo más bonito porque digamos que sabíamos que la cumbia se escucha en Argentina, sabíamos que la cumbia se escucha en México y en muchos países de Latinoamérica, pero fue a través de nuestra música que vimos que, por ejemplo, agrupaciones de otras partes hacían versiones de nuestras canciones que nos llamó la atención, que aquí pasa algo, hay que ayudar a unir esos puentes, a atender esos puentes, y decidimos emprender el viaje y estuvimos en Argentina, tocando allá en Buenos Aires, en el Conex. Hermoso. Me pareció maravilloso. Nosotros, una agrupación, la primera vez que iba y que fueran 500 personas, un lunes, por decir, aquí no pasa, en Medellín no pasa que un lunes vayan 500 personas a un concierto de cumbia y es la locura cómo sentían la cumbia. Hemos vivido unas cosas muy bonitas, hicimos colaboraciones con muchos músicos de Latinoamérica y las anécdotas son, mejor dicho, tenemos para conversar mucho porque ha sido súper enriquecedor, hemos aprendido un montón y sí, nos sentimos como uno, sentimos que tenemos muchas cosas en común y que apenas nos estamos dando cuenta, yo creo. A mí lo que me surge, ¿cómo andan, chicos? La verdad que también está buenísimo cuando tendemos estos puentes con otros países, con artistas de otros países, porque me gusta también pensar, acá muchas veces decimos, bueno, yo arranqué con la cumbia, escuchando, no sé, a Grupo Sombras, escuchando a Gilda, escuchando... ¿Y cómo arrancan en Colombia a escuchar cumbia? ¿Desde dónde arrancan? ¿O qué les pasó a ustedes para ponerse a hacer hoy ser cantantes o músicos de cumbia? Bueno, Cris, pues yo personalmente, pues Lucho Bermúdez, Los Corraleros de Majagual, Aicardi, aquí curiosamente... En la época de fin de año, por esta época, es donde se escucha más toda la música tropical y la cumbia. Es algo muy particular que ya tú andas por la calle y escuchas cumbia por todos lados, pero curiosamente no en toda la época del año. Entonces, digamos que todo el mundo sí está familiarizado con ese repertorio, pero a veces sí hay una sensación de que eso es una música como de tradición, ¿cierto? Yo creo que un poco con lo que pasa con el tango con ustedes, o sea, que todos conocen ese mismo repertorio de tangos, esas mismas orquestas legendarias de la época dorada. Entonces, digamos que todos sí crecimos como con esa música, pero lo particular y el fenómeno que vemos que pasa en Argentina es que es un fenómeno más joven, más reciente, y en México un poco también, y creo que todo eso ha refrescado y nosotros, de hecho, nacemos con la intención de hacer nuevo repertorio, de darle dinamismo y que no solo sea como una tradición de los mismos clásicos de la cumbia, y esa es nuestra tarea y creo que hay mucha cumbia por hacer y muchos sonidos por descubrir con este ritmo. Hermoso. Cris, vos, ¿por dónde arrancaste con la cumbia? A ver, yo creo que es indiscutible que acá en Colombia desde niños escuchamos cumbia en ciertas épocas del año y sobre todo en ciertos lugares de nuestro país, se escucha mucho más cumbia que en otros,
Yo tuve la gran fortuna de nacer en La Guajira, en la punta de Colombia, en la cuna del vallenato, y viajar por ciertos lugares de la costa Caribe, donde se escuchan todos estos sonidos de la cumbia, quizá un poco más tradicional. Pero digamos que en el momento en que ya conecto más como con este ritmo fue cuando estudié música. Yo estudié en una escuela que se enfocaba en el estudio de las músicas tradicionales colombianas. Entonces, mira, nuestras fiestas, nuestras rumbas, no eran con salsa ni con, no, eran con cumbia, con puya, con mapalé, con pasaje, con joropo, con curulados. Entonces ahí como que conecto mucho con la cumbia, digamos que de cierta manera una cumbia más tradicional, folclórica. Y ya con el paso del tiempo, pues que ya me fui adentrando como en los caminos de la cumbia, ya empezar a estudiar todo el recorrido, como la evolución de la cumbia desde sus inicios, y ya luego las grandes orquestas, Lucho Bermúdez, José Barros, Edmundo Arias, luego los Corraleros, Rodolfo Aicardi, el Loco Quintero, y de ahí para acá una gran cantidad de agrupaciones que se han sumado a compartir a través de este género, de este ritmo como la cumbia. Y bueno, ya hoy los Cumbia Stars aquí dando liga y entregando música constantemente para el bailador, para que la gente la escuche, se la aprenda, para que se siente identificada a través de sus sonidos y de sus letras. Así que bueno, ha sido un largo recorrido. Aguante. Sí, yo hago un apunte que yo creo que a Cris ahí se lo... Pero yo lo escucho mucho en su voz y es una cantadora... pues fuera de Totó la Mompocina, que es como la más conocida, también hay una cantadora que se llama Etelvina Maldonado, y yo creo que el estilo de esta cantadora, que pues ya falleció hace más o menos como 10 años, ya como de 90 años ya, una gran cantadora que influenció mucho en el estilo de Cris. A Gaby, que yo sé que es súper curiosa, para que la escuche. Sí, la tengo, Etelvina, sí, la tengo. Yo tuve un momento en que investigaba mucho bullerengue, estuve muy metida en el bullerengue. Y ahí di con Etelvina, me acuerdo en esa época, que escuchaba muchas cantadoras y no, impresionante. A mí lo que me cautivan de las voces, que yo creo que no me pasa con ningún otro instrumento, Cris, que es cantante, también me va a saber entender, es como que la voz humana es una extensión del alma de la persona, ¿no? Es lo más sincero, lo más puro que tiene el ser humano como instrumento de pie a cabeza. Y esa sonoridad de escuchar esas voces, esa negritud que quizás nos falta mucho acá en Argentina, a mí me emociona, me cautiva. Es imposible que no me emocionen esas voces humildes de esas cantadoras que llevan muchísima información en su sonido, ¿no? Muchísima historia. Y bueno, y Juan, quería preguntarte, vos que sos el productor artístico, ¿no?, de Disco Fuentes, ¿qué es Disco Fuentes para la gente? ¿Qué representa esta institución ya para el patrimonio cultural colombiano? ¿Qué es Disco Fuentes? Bueno, primero aquí estamos de hecho en Disco Fuentes, ahora ya está el logo. ¡Vamos! Estamos en la oficina del jefe, no la prestó más. Mirá, le sacaron la oficina. Aprovechamos que en realidad aprovechamos que no estaba y aquí nos la tomamos de ruana, como decía. Muy bien. Pues primero, Discos Fuentes es la primera disquera de Colombia. O sea, nace en 1934. A propósito de las historias que estabas contando, Gaby, pues aquí nace la disquera en el 34, pero solo empiezan a grabar por allá a finales de los 40. Por eso, al principio, Lucho Bermúdez y estos grandes maestros tenían que irse a grabar a La Habana, a Buenos Aires y a México y Nueva York, pues porque aquí todavía no había cómo grabar esas orquestas y apenas estaban haciendo. Y Discos Fuentes es la primera disquera que empieza a grabar y que empieza a grabar todas estas grandes orquestas. Tiene 30.000 fonogramas, o sea, la riqueza es increíble de la música. Grabó Discos Fuentes y fue innovador en un montón de cosas. El primer disco estéreo, la primera recopilación, los 14 cañonazos, que fue la primera álbum de recopilación de éxitos desde 1960. Entonces fue la disquera, pues, por aquí pasó los Correros de Majagual, Pastor López, Lucho Bermúdez, Alfredo Gutiérrez. Entonces para nosotros es un honor Cumbia Stars, pues luego nos acercamos y empezar esta relación con Discos Fuentes, pues maravilloso, porque lo que queremos es continuar ese legado de esos grandes maestros. Hoy Discos Fuentes
sigue con agrupaciones de su catálogo como Latin Brothers, como Afro Sound, Los Corraleros, y sigue sacando nueva música, y nosotros como nueva agrupación, mejor dicho, ahí los invito a que lo sigan porque tienen un contenido genial en redes. Sí, hacen muchos memes siempre ahí. Sí. Lo sigo. Está muy bien. Y conectando a todas las nuevas generaciones con esa música tan maravillosa que es nuestra cumbia, nuestra música tropical. Y nosotros felices de hacer parte de esta casa. Hermoso, chicos. Un orgullo, Disco Fuentes, ahí para Colombia y para toda Latinoamérica. Y quería preguntarle ya... Bueno, vamos, listo. Sí, la semana que viene estamos ahí. No me lo digas dos veces que... Juan no Pablo, sé. Gracias. Pásame la dirección. Pásame la dirección. Y reservá, ¿cuántos somos? 4 en Andrés Carne de Red. Reservá que vamos ahí. Vamos en el coso. No sé, al que vos quieras. Cualquiera de los que tengas a mano y vamos la semana que viene. Mirá que somos 6, ¿eh? Seis, somos listo, 6, ya. Ahora, no, pará, 8. Se van sumando. 10, 10. Vamos a necesitar un par de camas cuchetas, no sé si... unas carpas, lo que sea. Algo. Pero cualquier cosa nos queda bien. Bienvenidos. Listo. Y en serio que aquí ya recibimos a Onda Sabanera aquí. Saludo a Claudio. Me acuerdo que... Se le salieron las lágrimas cuando pisó esta tierra. Besó el piso. ¡Mira! Aquí, mejor dicho, y fuera de eso tuvo la experiencia de ver a sus artistas vallenatos que lo inspiraron y a muchos en un concierto que tuvimos con ellos. Y no, el tipo, mejor dicho, estuvo feliz y un sueño, cumplió su sueño de venir a Colombia. Y bueno, a todos los amantes de la cumbia, en serio, esta es su casa. Aquí los vamos a tratar súper bien, los invitamos a donde ensayamos, a nuestra casa, los invitamos a Discos Fuentes, para que conecten con nuestro patrimonio, con la cumbia y con lo que hacemos aquí en Colombia. Juan, te quiero hacer una pregunta porque acá en Colombia también, en este momento, hoy es viernes, ustedes están ahí en las oficinas de... Disco Fuente, que tal vez se arme alguna conga, alguna cosita, acá se denomina por ahí alguna previa, es decir, alguna bebida que empieza a circular, porque ya, ¿a qué hora tienen ustedes allá? Disculpame. Dos horas, cinco, claro. Cinco y veinte. Bueno, a las 5, en las 5 del viernes ya se puede empezar a tomar algo. Aparte, ya se ha terminado la jornada de trabajo, quiero creer. O ustedes le falta un poquito más todavía. Más o menos, dice Cris ahí, más o menos. No, los músicos no tenemos, somos 24-7. Bueno, yo conozco muchos músicos que también arrancan temprano. ¿Cómo se prepara un viernes a la noche o la previa de un viernes a la noche ahí desde algo para tomar y algo para escuchar? Este programa se llama Ritmo en las Venas y nosotros para el Ritmo en las Venas tenemos que alimentarlo con música y con algo para tomar. No sé cómo se prepara ya en Colombia. Cris, aquí... La previa. Aquí en Medellín es el aguardiente. Tomamos aguardiente, que es fuerte y eso. Se toma así solo. Hago corto y pum, ya quedas entonadito y escuchar buena música, un tema así como Yo era mi acordeón de los Cumbia Stars y ya. Ahí va. Pero pará, porque arrancás con aguardiente y después seguís toda la noche con aguardiente, ¿no? ¿Cómo es el...? No sé cómo es la escalada. Claro, un agua. Eso depende, hay gente que tiene un pozo sin fondo y pueden realmente empezar con aguardiente. Hígado de hierro. Hígado de hierro. Seguir. ¿Por qué? ¿Por qué Cristina le está pateando por abajo a Juan Pablo cuando dice eso? No lo sé. De una referencia, memoria emotiva, quizás. No. Acá la gente, digamos que un viernes en la tarde puede empezar a cervecear, a tomarse su cervecita, o lindo. Un día, empezar a entonarse. Va llegando más gente, ya bueno, hacen la vaca, aquí llamamos a hacer la vaca, a reunir dinero para comprar. Sí, acá también. Acá también.
después se hace la vaca, se compra ya la garrafa o botella de aguardiente. Hay quienes también les gusta el ron, entonces, ron, bueno, toman ron. Acá hay un ron Medellín también muy rico. Y ya al final eso termina todo el mundo metiendo de todo, mejor dicho, cerveza, aguardiente, hasta Fernet, por ahí sí se atraviesa. Mira. Con el Fernet tenemos una anécdota. Cuando sí. Fuimos a ver, venga. Bueno, acá casualmente Cucarda, nuestro compañero, es el tipo es embajador internacional de una gran empresa de Fernet, pero bueno, sí. Necesitamos una cajita de Fernet para Medellín, Colombia, pues. Lo recibimos aquí, ya Fernet que están armando las aquí lo recibimos, pero si no tienen Fernet, pues. Se pueden devolver. Bueno, entonces vamos a sacar un lugar más y lo vamos a ocupar todo de Fernet en el avión directamente. Listo. Pero ¿qué pasó? Contá. Contá la anécdota. El pianista Diego, y entonces en el camerino siempre quemé. Ponía y empezó a tomar y dijo, pues con coca, y dijo, esto sabe jarabe horrible. Ah, bueno. Ya luego volví a tomar otro poquito y bueno, sabe como bien. Y ya el otro día, vamos a comprar Fernet. ¿No? Así. O sea, ya eso como que lo va enredando a uno. Eso es como más como brujería. Como que al principio no gusta, pero ya luego le vas poniendo el swing y le vas poniendo el tumbao y ya te encanta. Así nos criamos acá en Argentina. Pero veo que es una costumbre latinoamericana que nos une nuestra manera de divertirnos y de empezar. Juan, Cristina, son unos genios. Che, gracias, Cumbia Star. ¿Cuándo vienen? ¿Vuelven a Argentina? ¿Van a volver a la Argentina? ¿Shows? No sé. Porque este programa lo ven toda Latinoamérica. Es así. Entonces, ¿cómo viene ahora Cumbia Star? ¿Qué tienen próximo? Bueno, por supuesto que vamos a volver a Argentina. Hasta el momento no tenemos como fecha definida, pero creo que es un país que nos recibió tan maravilloso cuando estuvimos el año pasado, que vimos cómo vibraban con la cumbia y con nuestra cumbia, de verdad, cómo la cogieron y la hicieron propia, que por supuesto que vamos a volver, están los planes. Ahorita estamos, yo creo que ya incluso pensando en la quinta producción musical, tenemos unos viajes pendientes pues acá en Colombia, este fin de año está muy nutrido, como les decía ahorita Juanpa, diciembre es una época del año donde la gente se convoca y se reúne a escuchar cumbias y música tropical, así que ya se darán cuenta que por este fin de año tenemos muchos conciertos, mañana, el domingo, la próxima semana, y ya proyectándonos para un 2025 cargado de viajes, de grabaciones de la quinta producción, seguir conectando con todos estos países cumbieros y bueno, poder volver a la Argentina, para mí sería un sueño, de verdad. Sí, este año casi volvemos a un concierto muy importante, de cumbia en Argentina, pero bueno, faltó un poquito para que se diera, entonces yo creo que el año entrante sí se tiene que hacer realidad, y porque en realidad sí nos marcó, y creo que es de los conciertos que más recordamos, y no es porque uno siempre dice eso, porque en realidad sí fue muy especial nuestro viaje por Uruguay y Argentina. También en Uruguay tocamos con Cumbia Club, también fue muy bonito. Bueno, en Argentina tocamos también con una banda, en Buenos Aires tocamos solo y en Rosario tocamos con los Peñalosa, que también es una banda importante, y bueno, de hecho puede que una banda muy importante de Argentina, estamos creo que cerquita. Epa. Y creo que va a Medellín en marzo. Uh-huh. Ahí solo como, pero una de las más importantes. Vamos a hacer un concierto. Ojo. Ahí está, ojo, la dejó ahí. Ojo, el peor. La dejé. Marzo, ahí. Marzo. Atento, viene a Medellín. Marzo, a ¿no? Marzo, sí. A mí marzo me queda bien, listo, perfecto. El 23 es mi cumpleaños, así que listo, si me quieren regalar algo, ya saben. Vamos a pasar el 20, el cumpleaños de la Gaby allá. Para celebrar el marzo. Ya ves, ahí vamos. Cantas un tema con nosotros y bueno. Mira, no me lo digas dos veces, Juan, listo. Porque me muero. Me voy ahora mismo. No, ya estoy yendo. Chao, chicos, voy para allá, voy saliendo. Si voy caminando, llego en marzo, estoy allá. Juan Pablo y Cristina, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, y la verdad que quiero
agradecerles por su música. La verdad que invito también a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, a que sigan a los Cumbia Stars, que la verdad que lo que hacen es con todo el profesionalismo, el amor, el asunto, como le dicen ustedes. La verdad que agradecerles esta comunicación. Para mí es un placer haber charlado con ustedes. Yo lo sigo y la verdad que me encanta lo que hacen. Y amo Colombia, y cuando me contaban lo de Claudio, sus expresiones ante su tierra, yo creo que me pasaría lo mismo. Hablo con ustedes y tengo la piel de gallina, así que imagínense cuando pise esa tierra hermosa que tanto amo. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, Gaby. Vuelvo y les insistimos, Colombia está con las puertas abiertas para todos ustedes. Si no has venido a Colombia, Gaby, es un sueño. Creo que el 2025 es un gran año para hacer ese sueño realidad. Así que por acá, súper bienvenidos todos. Seguimos armando una revolución de la cumbia que viaje por todo el mundo y que conecte a todas las personas. Seguimos uniendo a Latinoamérica a través de este género como lo es la cumbia. Pendientes de nuestras redes, que se vienen grandes cosas, súper conectados ahí con nuestra música. Y bueno, nada, por acá nos seguiremos viendo y tendremos noticias pronto de las cosas que vienen para el 2025. Hermoso, un beso grande. Repita esta conversación, y bueno, de pronto aquí, ¿qué tal si hacemos una transmisión desde Discos Fuentes en marzo? Listo. Bueno, piénsenlo ustedes ahí. Estaría buenísimo. Nosotros arreglamos eso. Abrazo muy grande. Gracias, chicos. Muchas gracias. Chao, los Cumbia está. Aguante, desde Colombia, qué lindo, que era hermoso, me encanta, hermosa los Cumbia Stars. Muy bueno. Pero es eso, yo, ¿sabes qué? También pensaba en otra cosa. Nosotros acá, porque ellos hablaban del tango, y nosotros acá, como que a veces, yo siento que es el ritmo, o sea, es un ritmo de acá, es 100% de acá, sabemos que la cuna es acá, que todo el mundo dice en tango, lo relacionan con Argentina. Ahora, yo no sé si a nosotros nos pasó de pibes, por lo menos de pibes, más allá de que un abuelo escucha y que uno, no sé, yo Julio Sosa digo, esto lo escuchaba mi abuelo, Piazzolla, claro. Ponele. Más allá de eso, no hay como una ligación con todo el, digamos, una gran masa de gente, de pibes, o de gente entre 15 y, no sé. Sí, te entiendo, no 30 está, años, boludo. No está en la juventud, pero para mí eso en el tango puede ser, pero en el folclore sí veo que está. En el folclore a mí me pasaba que, no sé, había temas, viste, que lo escuchaba con los pibes, no sé, un samba para olvidar, un eterno amor, esos pero clásicos. El folclore yo creo que sí, y sobre todo saliendo de Buenos Aires. Claro, sobre bueno, que el tango es algo más de acá, me parece, y el folclore es, depende en qué lado que es folclore, ¿no? Tal chamamé, no sé, chacarera, samba. Claro. Guaracha en Santiago. Pero a mí me da, ¿sabes qué? A veces eso, pero no, tampoco me da como, uy, me bajoneo. Ayer no puedo dormir porque pensaba que el tango no se escuchaba tanto. Claro. Pero es eso, no sé, viste, como... Yo creo que el tango tiene esa cuota de que es bastante porteño y bastante claro. De esa hibridación. Se ha vuelto una hibridación con toda la inmigración, ¿no? Italiana, se uh-huh. ha hecho como ahí una mixtura que diferente por ahí pasa con el folclore argentino, que el folclore argentino donde hay una pampa y una guitarra, un gaucho suena, ¿viste? Es como que es de todos lados, me parece que puede claro. ser. Me imagino, estoy pensando ahora en voz alta, sí, que puede sí, ser sí, una sí, cosa sí, media obvio, porque obvio, viene obvio. Por ahí, que por ahí el tango se sectorizó más en... Acá en Buenos Aires, sí. El Río de la Plata y no se desparramó tanto. A Malena no la enfocan nunca, Malena. Vení, no, pero ¿por qué? No quiere salir, creo. No vení, quiere salir. Malena. Pero Malena, ya. Malena, porque la pro... Male, locura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero porque Male... Porque Male es la persona que está detrás de... Está en la producción y también con... cosas relacionadas con redes y demás, pero la producción sale y ellos se tiran. Viste que recién hablamos de el viaje y ya estaban todos subidos. Sí. Pero Male no sale nunca. Y no se pudo sumar al viaje porque no la como Male, la focada, quedaste no la afuera del viaje. No pasa nada, Male. Después, no ha sido que como... quede para el suspenso. Un día que tiene que aparecer en algún programa así como claro, de la claro, nada, claro. Claro. Tipo, un día aparece el cameo. Aparece sentada un día. ¿Viste tipo, como esos directores de cine que hacen cameo la película que hacen propia? Cameo. Hitchcock hacía eso. Esto mirá, papá. Lo recortó Male, mirá.
Mirá. Igual yo para la próxima necesito una manito negra, porque no me identifico con esta. Claro. Y tiene que tener un par de tatú también. ¿Qué onda? Tiene claro, que estar. Mirá, me faltan los tatuajes. Mirá la producción, enseguida. Vamos, está, la producción. Mirá los anteojos, las gafas que tiene Nacho. Nacho, conseguiste esas, ¿no? O sea, a falta de las otras, conseguiste esas. Yo tengo un par de preguntas así cortitas para la negra. ¿Hiciste? Pero tranqui, son todas. Ah, bueno, pero todas preguntas. ¿Son jugadas? No, son. Es como el verdad consecuencia esto. El tema es que termina de responder esto y ya está firmando por los papeles de un auto, de un Fiat Duna. Pero bueno, no pasa nada. Pero pará, vos decís que. Mira, ahí está. ¡Ale! Ahí está Malena. Que le... No le gustó. Ahí está. Una locura. Che, pero vos decís que la nera se puede llegar a ofender con alguna pregunta que le vas a hacer. No, ninguna de laburar ni nada de eso, nera. Así que tranqui. Lejos. Además, yo puedo ser fanático de la nera, así que quiero aprovechar a preguntarle. ¿Puedo poner? Esto puede tener una. Tendría es que corte tener ping-pong, una, son todas respuestas cortitas. Boludo, podría tener una música especial, esto, característica. Esto podría como tener. Como el momento de cucarda. Sí, sonido de moladora. El cuca pong. Puede ser el cuca pong. El cuca pong. Viene el cuca pong. Y ahí. Y arranca, Blum. A ver. Y dice: negra azul, querida del corazón de Jesús Belgrano. Bondi preferido. No puedo decir. 543, el azul de Loma de Zamora. Me lo voy a tatuar. ¿Dónde te vas a poner el bondi? Es el mismo colectivo que a mí me llevaba donde vivía en Villa Independencia y es el mismo que me lleva hoy en día donde vivo ahora en Los Andes. Me deja antes nomás. Sí. Muy bueno. Es el mismo colectivo. Pero o sea, toda mi vida viajé en el mismo colectivo. ¿Te vas a tatuar el bondi completo, tipo perfil del bondi? Sí. Tres cuartos. Yo me tatuaría todo el bondi. O la trompa. O la trompa del bondi. ¿Qué la viste? No sé, ahora me dejaste con la duda. La que vote la gente. Yo soy re fanático de los bondi. El tatuaje que está piola es como medio tres cuartos. Así. Claro. Como la cartelera y se ve el costado también. Sí. Claro. Y aparte una máquina, lo del 543, a veces cuando Tuki no hay saldo. Bien. Bien. Sí, oh, sí. Los amo. Ahí va. O me dicen que me ven en las redes o esas cosas y yo los colectiveros. ¿Y te tiran alguna onda? Mi corazón está con los colectiveros. Vamos. ¿Y te tiran alguna onda, negra? Claro, sí, me hace zafar un montón de veces, me hicieron zafar. Pero una onda, negra. A mí me respetan mucho, los varones. Así como parece. Con respeto, porque puede ser una onda con respeto. Sí, Pueden decir, señora sí. Negra Azul, yo, usted que hace canciones, no, claro. Yo que escucho sus un canciones. Un poco más me hablan así, te digo. No sé si les da miedo. Si no, miedo quiere, no, pero no quiere salir. No quiere salir. No les pegué mal los colectiveros. No, sí, porque puse a pudrito. No, el es que cartel, me lo voy a tatuar, ¿viste el cartel de este roba queso? Esta faja colectivera. Claro, no. Bien no, ahí. Los amo, los ¿Y amo. Qué color es el 543? Azul. Ah, ¿es azul? Sí. Mirá. Entonces máquina. Tiene que ser sí, medio sí. Pero el 543, hoy en día igual me llevan cuatro líneas distintas, porque hay un montón de líneas 543. Claro. Pero a donde iba antes era la C y la O. Ahí va. Ahí va. El Cuca Punk. Pero son todos azules, son todo el mismo colectivo, pero cambian a mal el numerito. Cuca Punk. Sección. Después. Te voy a traer tipo Cuca Punk. ¿Mate dulce o amargo? Los dos. Depende. Chao, no, la, depende chao, chao, no, chao. No, porque ¿sabes qué? Es muy importante esa pregunta. Hay gente que no toma amargo. Y si quiere tomar dulce, según diamo. Toma dulce, toma dulce. Yo te banco. No, hay gente que no. No te enojé. Yo me acoplo a lo que la otra persona quiera tomar. No, posta, no tengo drama. No tengo drama con eso. Me para la gente edulcorante, tirale edulcorante. También, chuque. Andale. Para la que vende otros países, serían como que te diga café molido o no sé. También, cualquier café. Claro. ¿Descafeinado o café? O café. O café. Después, o otro café es. No, mucho problema. Un tema o una banda de la infancia. ¿De la infancia? De tu infancia. Y no, que Miranda, sea lo que sea. Miranda. Aguante Miranda. Seguí Miranda, mirá. Mi seguí mamá Miranda. Me crió con Miranda. A full. ¿Qué canción? Una para limpiar. Una canción de Miranda. De uy, todas me gustan, pero el primer disco es Mentira sí. Y Sin Restricciones sí. Son mi favorito, lejos. Una y una Casualidad.
Temazo. Te rompe el corazón, temazo, pero temazo. Canta. Aparte, Juliana Gatas, al último, gritando... No, es icónica. Hay un video de cuando ella estaba embarazada cantando esa canción en el 2005, más o menos. Dejando la vida en la cancha. Claro. Y a los 5 años, bueno, tengo recuerdo, mi mamá, fanática de Miranda, proponía todos los días ella. Y bueno, me quedó, pero de grande, como que empecé a escuchar y a darle más bola, ¿viste? Claro. Romix y Tiempo. ¡Uy, Romix! Romix y no, Romix. ¿Qué temón? ¿Y ¿Qué Tiempo? Es, no, no, con Tiempo lloro. No, con no Tiempo sé. Lloro. No, pará. Romix, o sea, tiene es que, el tenés, Tiempo, sí, Tiempo la podés... tiene que hacer el... La sí, tenés que hacer, boludo. Tengo una de Miranda igual. No, no, ¿cuál? Yo te diré. Oh, ¿sí? Teto, pero nada, mirá, tenés que hacer Romix. Pero tenés que hacer Romix o Tiempo, Tiempo. Tiempo, Tiempo. Pero es muy lenta, no sé Tiempo, es muy, muy tarjeta. Bueno, capaz la... Cuca Pong, tenemos... ¿Te puedo meter audios en el medio del Cuca Pong? Sí, obvio, obvio. ¿Hay audios? ¿Tenemos audios de...? ¿Hay audios? Un saludito desde aquí, desde la ciudad de La Furia. Escuchándoles, viéndoles, disfrutando. Agus con esa buena onda. A Gaby con toda esa data espectacular de la cumbia. Fan de Gaby. De mi país, que en últimas son los ritmos de todo el continente, así que... Para pasarla muy bueno y tener mucho sabor de viernes, nada mejor que ritmo en las venas. ¡Eso! Bien. La voz que peló. Bien. Sí, no, qué voz de... Una cosa de loco. Sí, papá. Sí. Para. Mi nombre es Pablo, soy de Mar del Plata. No tengo un sí. Estoy acá bancando el programa. Producción, me falta. Todos ahí, todos juntos. No. Contagiando un poco de la cultura musical, que hay muchas cosas que yo no sabía. Así que bueno, un besito grande, un beso grande, grande, grande a mi hermana Gabriela que está ahí. Va, un abrazo, la hermano, familia. Te quiero, gracias. Hermoso, 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 hermoso. Gracias, hermano. Saludo a la gente de Mar del Plata, a la familia de Gaby. Andamos con el Cuca Pong. Tenemos los últimos del Cuca Pong. Dale, a ver. El otro negra es... ¿Qué quería hacer? Porque viste que ahora ya te dedicas a la música, pero cuando era chica... Ajá. ¿Qué es lo que vos decías que querías hacer? Ponele, te preguntaban en el colegio, o no sé, o te preguntaba a vos qué vas a hacer cuando sea grande. ¿Qué sí, respondías? Cantante. Vamos, papá. Pero yo quería ser cantante y allá, no es que yo flasheaba de chiquita, no sé. No, claro. Yo quería estar allá. ¿Bien? Siempre flasheé mal. Épica. No, sí, eso. Después no, nunca, no, ni en pedo que te iba a decir, no sé, doctora o algo. Claro, no tenía otro ahí, viste, como pasafá. No, no, no. Bueno, bueno. Siempre estuve mucho en el deporte también. Era velocista, fui velocista alto. Ah, mira. Llegué a estar entre las más rápidas de Argentina. Estoy incluso en el ranking de las 10 más rápidas de Argentina. Y estoy entre las primeras de mi categoría. Que no lo saquen de contexto, negra, no, querida. Quería cartelear que levanta, soy la más rápida. Claro. Levantate y fajalo como lo fajaste al del bondi. Al último bondiero. Lo dije con respeto. No, jamás. Al último bondiero que lo fajaste, negra, levantate y matalo. Es una falta de respeto. Es más. No, sí. ¿Cómo le voy a pegar? No, que después van a decir que la negra azul le pega un coletivero, boludo. Capaz que flasheé. Ya quedó, viste. Me meto en la historia. La negra azul le pega un coletivero. Una pregunta. Inventamos una historia falsa, ojo. Una pregunta. ¿La negra azul le pegó un coletivero? Claro. Pregunta. O directamente, ¿estuvo bien o no? ¿Estuvo justificado o no? La agresión al colectivero directamente. No, papas. No sean malos. Estar con los colectiveros. ¿Y tener una más? Y la última pregunta es, si tendría un duna, ¿de qué color? Azul. No te levanté vos. Sí. ¿Cómo? Azul. Está bien. Llantas, polarizado. Nada, polarizado. ¡Vea! Ahí va, no, como era no antes. No hay nada que ocultar, claro. Que se vea todo, fue. Un Pioneer con CD, ¿sabes? Un Pioneer con CD. También puede ser. Se usa. A mí me gustan mucho las luces de abajo, pero son un quilombo para poner. Eso queda rechazado, sí. Esa piola. Unas luces azules abajo. Una y va la negra. Llegarla ahí en un videoclip. ¡Claro! Para mí hace falta presencia de los Duna en los videoclips. Está faltando, ¿no? Está difícil conseguir, sí. Es el tema. Porque el que tiene su una, lo cuida mucho, ¿me entendés? Entonces vos le decís, quiero hacer un videoclip y que traiga el auto. Y te dice nada. ¿Te acordás lo que nos pasó en Mar del Plata? Cuando quisimos... Sí, ¿te acordás? Grabamos un video juntos
y quisimos, Cucarda tiró redes en Mar del Plata a ver si había alguien que tuviera un Duna y que nos pudiera prestar un Duna para grabar el videoclip. Bien. Y apareció uno, que es amigo de un amigo de un amigo, o sea, cero vínculo. El Club del Duna. Que dice, mira, estoy laburando, pero está estacionado en tal y tal, pasen a verlo. Nada, no, mal. Claro, nos dijo, dejé el Duna ahí, si quieren ir a verlo, claro. Está ahí, fílmenlo, hagan lo que claro. Quieran. Sí, pero estaba por ahí, andara que lo lleve, claro. Claro. Che, serio. Vos sabés que yo también traje una cuestión para conocerlo a ustedes. Uy, ya. Escuchá, en la semana paso y no, te doy todo no, lo que no, te debo. No, 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 no. Vos ya tendrías que haber pagado las cosas que debías. Como no lo pagaste, yo traje, traje un test de musicalidad, hermano. A ver. La cosa es así. No, pero pará. Pero me parece que lo vamos a hacer para la próxima. Lo vamos a hacer para la próxima. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Sabés por qué? Tirá una. ¿Sabés por qué? Porque me calenté. Lo vamos a hacer para la próxima. Me la creí, boludo. ¿Qué pasó? No. Porque me dicen que... Acá, para eso está la manito esta. Mirá. A ver, pará. Le tira para abajo. No sé. Dedito abajo. Yo hago lo que... No. Listo. Pará. Que responda... Esta no es la actitud. Que responda el graf. No, que es responda el... que, no es la actitud que queremos. Lo voy a hacer. Cambiame la música. Lo voy a hacer. Es un test de musicalidad. Es para conocerlos. Yo les voy a plantear una situación. ¿Sí? Una situación cualquiera. Esto es por bolillas. Yo tengo unas bolillas. Está bien, tenemos bolillero. Tipo, saco acá bolillero y le voy preguntando a cada uno una situación para musicalizar dos canciones. O sea, una situación y ustedes pueden musicalizar con una la canción que yo le doy o con otra canción que yo le doy. Ahora lo voy a ya te entendí. Mira, ahora lo voy a explicar bien. Mi cabeza es... ahora lo voy a explicar bien. Escuchá, mira, patada alta, patada baja, patada círculo. Baja. Y la fatality de sub-zero, ¿le haces esa? Claro. Ahí. No, el test es así. Yo les voy a explicar una situación hipotética y dos canciones para musicalizar y ustedes tienen que elegir una de esas dos. Bien. Yo voy a sacar la primera bolilla. La primera bolilla, la bolilla 1, es para el señor Cucarda. Uy, Cucarda. Es para el señor Cucarda. Señor Cucarda, en este test de musicalidad. Sí. Usted tiene que hacer un asado. Dale, vamos. ¿Con cuál de estas dos canciones musicaliza? La opción número 1, Perfect Bird Producción. La opción número 1. Sale la... No sé... La opción número 1. Las caras. Timón. Los señores, ellos son los del fuego. Y escuchá cómo va entrando esa canción que se hace. Se emociona. Que es hermana. Dale. Me preguntaron si hay que seguir mirando. Sobreviviendo. La canción es Sobreviviendo de los del fuego. Es una... Pará, que tenía, te iba con explicación. Estamos afilando la sección. Ta. Tomándose su tiempo. Pan, salame. Ahí una mesa. Picadita, pan, salame. Amigo, vamos ahora. Tomándose su tiempo, diciendo, che, tranqui, no voy a correr, escuchando, sorbiendo, cantando, ¿viste? Diciendo, qué grande el banana, le mando un beso muy grande. Dios lo tenga en la gloria. Igual es verdad. Tomando un aperitivo, un amargo obrero diciendo, este va para el banana y este va para el banana. Es santafesino. Igual yo no escabio, así que sería unos mates, cuando arranco el juego siempre unos mates van como loco. Con un salamito, un queso queda bien el mate. Qué hermoso. Ni llegaba al asado. Esa es la primera opción. Entonces, la primera opción, sobreviviendo de los del fuego. Y la segunda opción. Mirá cómo está la producción, cómo tira de efecto, de rebaje, todo. Y la segunda opción. La bestia pop de los Palmeras. La bestia pop de los Palmeras. Esta situación ya es... Porrón, esa la crió los Palmeras. Ya, claro. Porrón helado. Que lo tocas y decís... ¡Ah, sí, boludo! El famoso talón de albañil. Papita de paquete. Papita, tipo una papita, unas rafles. Claro, una, sí. Unas rafles, una las cosita que ya, así. Las papas fritas que no son las papas fritas. Sí, mirá. Y por ahí capaz que alguna cosita para... ¿Cómo? No se puede decir. Para fumar no se puede decir nada, ¿no? No, alguna cosita por ahí, una para relajar, ahí está, gracias David. Una cosita para relajar. O sea, porrón, papitas de paquete... Y una cosita para ahí acompañar. Sí, pinta, si no pinta. Sí pinta. No,
La verdad que es fácil. ¿Con cuál te sentís más identificado en este té de musicalidad, vos, Jucarda? Yo con... A ver, pará. Que no lo diga todavía. Que corte la música, y que él diga con la opción número uno. Pará. No, pero pará. Sí, sí. Dale. ¿Cómo? Eso. Tienen opción. Teníamos números acá. Claro. Pongamos números. Claro, uy, sino, boludo. Así no queda como sugestionado por lo que diga él. Claro, a ver. ¿Tenemos los números? ¿O cómo hacer? Este programa ya durará 3 horas. No sé, ponemos, qué sé yo. Pará. La opción uno. Ahí está. La opción uno es el sí, la opción dos es el no, quilombo. La del no estaba re para atrás, ¿viste? Para mí tenés que decirlo. ¿Vamos de vuelta? Haces un asado, tenés dos canciones para musicalizar. La primera es Sobreviviendo lo del fuego. La segunda es La bestia pobre de los palmeros. No estudié. Y mirá. Para mí es esta. A ver. A ver qué pone ahí. Lejos. Sí, olvidate. Entonces la opción número uno. Me preguntaron cómo iba. Me preguntaron. Yo sabía. Que sobreviviendo. Gaby, ¿vos cuál pones de las dos? La uno. Nera. Me destroza ese punteo ya. Mira, aparte escuché. Puro loca. Me preguntaron cómo vivía. Me preguntaron. Sobreviviendo. Sigo. Vas a acordar la juntada con los primos. Sigo, tengo otra bolilla. 10 minutos quedan. Metamos ritmo, dice la gente. Tengo la bolilla 2 para la negra. Vamos. Negra azul. Tenés un encuentro romántico que deriva en algo más íntimo. Yes. Hablar inglés, la lengua. Las dos. ¿A qué colegio fuiste? Al Sam Johnson, Mountain Wisconsin. La primera opción es la número uno. ¿Qué suene? No me arrepiento de este amor de Gilda. Amor, entrega. Necesito contexto de ese encuentro amoroso. Ese encuentro amoroso es, se tomó el bondi, ¿cuál era? El 543. Me fui para la villa. Se fue, se bajó ahí, se encuentra. Se lo imagina todo, lo estoy viendo. Se encuentra ahí con el ñato. El ñato le dice, mira, justo estabas por acá. Sí, justo pasaba, estúpido, te vine a ver. Sí, era lo que habíamos arreglado previamente por mensaje de texto, porque no andaba WhatsApp ese día. Claro. No andaba WhatsApp ese día. Y le dice, bueno, negra, vení que preparé una comidita para acá los dos juntos. Se van los dos, entran, se empiezan a dar un beso y Nera dice, para que tengo que poner un tema. Pone entonces, no me arrepiento de este amor de Gilda, es decir, amor, es decir, entrega, es decir, amar es un milagro y yo te amé. No. O la negra azul. Bueno. No sabe cuál es la opción número 2. Me siento rara pensando ya, escuchando. O no sabe cuál es la opción número 2. La otra. O la opción número 2, ¿qué es? Te escucho. Solo amantes. Solo amantes de Leo Mattioli. Perdón, aguante Gilda también, pero no había chance. Seducción, transpiración, Eliana de fondo, haciendo... Ya corte 5 de la mañana, que ya llegaste en pedo, vení de otro lado, no sé, como que ya estás ahí re en una y suena de té. Sí. A ver, escuchaste. Todo con olor a escabio. Este es más de amantes. Igual la negra azul no se enamora, así que no puedo. Tomá, para vos que preguntaste antes de entrar si la negra azul se enamora. Se enamora. Está bien, listo. Vamos a dejarlo también. Para toda la gente del chat, que lamentablemente sabe que no va a tener posibilidad de acá. Pero bueno. Tan solo amantes, dice Camila García. August Beltrán me dice, Gilda. La gente está participando en el chat. Elegís entonces la opción número 2, tan solo amantes, de Leo Mattioli. Y escuchá esto, subilo. Escuchá esto. Pero seremos amantes, tan solo amantes. ¡Ale, amante! ¡Ale, negra! ¡Traidora! Grande Leo, eso dice ella, dice Mati Monzón, como diciendo, como desafiándote a que eso dice ella, como... Como... ¡Tanta suerte, Mati Monzón! Tal vez se enamore, dice. Bueno, vamos a la bolilla número 3 entonces para Gaby, es la que le ha quedado a Gaby.
A ver. Gaby. Sí, poneme. La situación es la. Ah, pará. Vos que. Perdón, me olvidé de esta parte. ¿Qué, cuál de las dos elegís vos? ¿Gilda, amor? No, Leo. Entrega, Leo. Leo. Sí, sí. Pero puede Santa Fecina. Leo, full Leo. Listo, sí. estamos con mucha. Estamos, el equipo está funcionando. Bien, está ensamblado. La línea de cuatro. Saludos para ella, dice sí. Mati Monzón, que para mí está tiroteando ahí en el chat. Yo no voy a decir nada. A suerte. La bolilla número 13 es para Gabriela. A ver. Gabriela. Sí. Es sábado por la mañana en Mar del Plata. Ajá. Te sí, haces sí. un mate. Uh-huh. Y pones la canción número 1. A ver. Que es... Dalila. No sea más. Te perdoné tantas veces. Es una persona en estado de reflexión. Está como mirando en un punto ahí, como diciendo... Recién me levanto, tipo, no tengo idea qué voy a hacer hoy. Y tipo, así, como diciendo... ¿Hoy qué es? Sábado. Estoy perdida. Okay. Sábado. A ver, es un mate. Mirando es que pará, si te levantó un sábado a la mañana es porque tenés que hacer algo. No, boludo, a la gente que se levanta el sábado a la mañana, sábado a la mañana es el mejor momento de la semana, no. Hermano. Te levantás para tomar un mate y no hacer sábado, nada. Sábado, se duerme hasta las 12, una, tranquilo. Nunca va tras mano, va tras mano siempre. Le manda un mensaje a una amiga, dice, ¿cómo anda esa amiga que hace tiempo que no sé nada de ella? ¿Me entendés? Con esta, escuchando a Dalila y cantando a Dalila. A ver, la otra. La opción número 2, entonces. Este es un cover muy lindo que me gusta a mí. Es el Judas haciendo Corazón Partido. ¡Oh, aguante el Judas! Sí. Me encanta esta canción. Y para mí esta es una canción más de orden, limpieza de casa. Más es un poquito más más activa, ah, sí, ¿me entendés? Me tipo planificación, diciendo, che, hoy voy a ir a sacar el Duna, lo voy a lavar, le voy a hacer la BTV, voy a limpieza mientras limpias la casa. Sí, das vuelta todo. Y decir, capaz que hago una entrenadita, no sé, de algo, tipo una corridita, un cosito, un abdominal. Pero todo pensando así. En los dos estás sentado tomando mate, pero... Pero digamos, uno es más activo y el otro es más reflexivo. Claro. ¿Cuál de los dos no, te encuentras? La dos, entonces, sí, corazón sí. partido. Juega, escucha todo. Para que me curaste cuando estaba herido, si hoy le dejas de nuevo el corazón partido. Sí. 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 Dos manitos arriba. ¿Vos, Fabito? No, yo Dalila. ¿Dalila? Pero porque no, digamos, siendo realista. No. No te hace despierto un sábado a la mañana. Sábado a la mañana haciendo un mate pasa, pero a las 8 de la mañana que estoy terminando el viernes, claro. Y digo, tengo unos matecitos antes de dormir tranquilo. Es ¿viste? Que se va a dormir a esa hora. Recién mi amigo Santiago me contesta una historia y la historia que hice tú, con vos y me dice, ¿ese no era el DJ de la fiesta que fuimos nosotros? Y le tengo que decir que sí, Santi era el DJ de la fiesta. No puedo aparecer por ningún lado. Era el DJ que estaba en un Duna. Sí, claro, es el que me chocó lo triste. No me dejó el seguro. Yo lo vi en un Duna azul, puede ser, luce abajo. Tengo una bolilla 4 que es para todos. Ah, para Dale. Vos negra, ¿Dalila o...? No, el Judas. Este tema me ¿sabes encanta. ¿Sabes qué? Justo. Son el Judas, el Judas. Igual alto tema, Dalila. Y nosotros vivamos con Dalila, papá. Ahí, reconfundido, mirando un punto hace 2 horas que estás mirando. ¿Quién me va a curar el corazón maldito? Che, tengo la última. Cara... Tomando mate, punto fijo, tengo cara de loco. Tengo la última que la tenemos que hacer rapidísimo. Aparte de un audio para cerrar todo esto. Sí. La última es para todos. La situación es jodita. Listo. Jodita. Listo. Es jodita. Jodita es, arrancamos. La opción número 1. ¿Cuál es? Esta es para todos. Vamos a responder tipo... A ver. Esto es la conga. Haciéndote mentiría. Temazo. Temazo. Este es un tipo de jodita que es más... Es como full brellita, todo bañado, bien perfumado. Vestido todo de blanco, esa onda, sí. Te agarrás y decís, che, hacemos un challenge. Claro, tipo, sí, cualquiera. La pomada. Escuchate, teme, vale, escuchate. Y no te voy a decir que me va bien de nuevo la noche en los tragos. Vamos, que es viernes. Pero pasa bien. Un minuto, pasa el otro. ¿Y el otro?
Pásame la 2. A ver el otro. ¡Sí! ¡Sí, mirá! Y acá también. Este es. Este. Pasamos. Este es. Olor a birra en el piso. Lugar con olor a birra en el piso. Ahí ya no nos bañamos. Medio picado. Ahí ya no hacía falta. Medio picado. Medio picado. Medio como. Che, ¿qué es esto? ¿Lo puedo tomar y lo tomás? Hay que resolver rápido. ¿Uno o dos? No, dos. ¿Uno, dos? ¿Dos? Vamos, dos, dos. Sí, escuchá. Temazo para cerrar este ritmo en las venas. En los pasillos de la villa se comenta. El pibe campina. Y nos vamos, chicos. Me pongo los anteojos de verdad. Gracias, no amigos. Gracias, Nera Azul, Gucarda, Gaby. Síganos a nosotros en donde nos quieran seguir. Esto es un temazo. Chao, loco, nos vemos. Buen fin de. Todos lo ven. Luciendo sus roles de ese